Ahora, ¿habrá alguna petición especial en esta noche? ¿Algo muy especial? Quizás algunos de ustedes que estarán en esta línea de oración. Podrían decir, Dios, sé misericordioso. Cuando yo llegue a recibir la oración, permite que mi fe aumente para cuadrar con las condiciones. Y quizás alguien tenga a un ser querido enfermo o algo. Levanten la mano, por favor, para que Dios pueda ver y decir. Ahora, si eso, ustedes no saben cómo me hace sentir cuando veo eso. Just look at the need in here. Minister brothers, just look at that. See? Fíjense ustedes en la necesidad que existe aquí. Hermanos ministros, fíjense en esto. ¿Ven? Now, if it makes me feel that way, what does it do to our Father? Certainly. Ahora, si eso me hace sentir así, ¿cómo hace sentir a nuestro Padre?
Ciertamente. Now let us pray. Ahora oremos. Dear Jesus, we are approaching now the great throne of mercy through this all-sufficient name. Querido Jesús, estamos llegando ahora ante el gran trono de misericordia a través de este nombre todo suficiente. For there's no other name given among man whereby we must be saved, but only this name of the Lord Jesus. Porque no hay otro nombre dado entre los hombres por medio del cual podamos ser salvos, sino solo este nombre del Señor Jesús. And we are coming in his name. Y estamos viniendo ahora en su nombre. And we pray, Heavenly Father, that you will receive us tonight as your believing children. Y rogamos, Padre Celestial, que tú nos recibas en esta noche como tus hijos que creen. And forgive our unbelief, Lord. Y Señor, perdona nuestra incredulidad. Help it tonight, that it may be that we will completely believe every word of God tonight for all the things that we have need of. Ayúdanos en esta noche que sea que creamos completamente a toda palabra de Dios en esta noche, para todas las cosas de las cuales tenemos necesidad. You know what's beneath these hands that's been raised up. Tú conoces lo que está debajo de estas manos que han sido alzadas. There's sickness. Some of them may be domestic troubles. Hay enfermedad. Algunos de ellos pueden ser problemas domésticos. Some of them financial troubles. Algunos pueden ser problemas económicos. Some of them are weary. Maybe some backslid, some sinner. Algunos están cansados, quizás algunos hayan vuelto a caer, algunos son pecadores. Whatever the need is, thou art more than a match for any enemy. Cualquiera que sea la necesidad, tú eres más que capaz para enfrentar al enemigo. So we pray, Lord, that tonight that we will recognize that our enemies, every one has been defeated, even to death itself. Así que oramos, Señor, que en esta noche nosotros podamos reconocer que todos nuestros enemigos, todos han sido derrotados, aún la misma muerte. And that we are more than conquerors in him who loved us and gave himself for us, has washed us in his blood. Y que nosotros somos más que conquistadores en él, quien nos amó y se entregó por nosotros y nos ha lavado en su sangre. We pray, Lord, that all unbelief, all doubt, all frustrations, all that's unlike God will flee from us tonight. Rogamos, Señor, que toda incredulidad, toda duda, toda frustración, todo lo que no sea semejante a Dios, que todo eso nos deje en esta noche. That the Holy Ghost might have the right of way in our hearts. Y que el Espíritu Santo pueda tener la preeminencia en nuestros corazones. May he speak to us in a mysterious way. Que él nos hable en una forma misteriosa. May he speak to us in his power. Que él nos hable en su poder. May he resurrect those that are spiritually dead. Que él resucite a aquellos que están muertos espiritualmente. Bring back health to those who are sick and afflicted. Y traiga sanidad a aquellos que están enfermos y afligidos. Lift up the feeble knees, the wearied hands that's hanging down. Levanta las rodillas débiles y las manos cansadas que están colgando. May there be a time of rejoicing. Y que pueda haber un tiempo de regocijo. May it break forth tonight, Lord, to leave this place to the Ramada Inn and start one of the greatest conventions that's ever been held in this city. Que eso comience aquí esta noche, Señor, para que vayamos así de este lugar hacia el Hotel Ramada y dar comienzo a una de las convenciones más grandes que jamás se ha celebrado en esta ciudad. Lord, while we're assembled together and pray. Señor, mientras estamos reunidos y orando. You said if the people that are called by my name shall assemble themselves together and pray, then I'll hear from heaven. Tú dijiste, si el pueblo que es llamado por mi nombre se juntaren y oraren, luego yo oiré del cielo. God, we pray that this will be so tonight. Y Dios, rogamos que así sea esta noche. Now, Father, as we read the word, no one can interpret it but you. You're your own interpreter. Ahora, Padre, mientras leemos la palabra, nadie sino tú puede interpretarla. Tú eres tu propio intérprete. And we pray that you'll interpret to us the things that we read tonight. For we ask it in Jesus' name, amen. Y rogamos que nos interpretes las cosas que leemos en esta noche, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Thank you.
amada novia elegida de Dios. El Padre eligió a su novia antes de la fundación del mundo. Él quería una novia que reflejara su propio carácter. Él quería una novia que atrajera su atención por guardar su palabra. Una novia que estaría tan rendida a él y a su palabra prometida, al grado que la misma mente que estaba en él estaría en ellos. Ellos serían su misma carne, sus mismos huesos, su mismo espíritu, todo lo mismo, edificada tan exactamente que ambos llegarían a ser uno. Él quería moldear su mismo carácter en ellos, porque ella tiene que ser tal como él. Él ha esperado desde que puso a su primer Adán y Eva en la tierra para restaurar su novia perfecta. Él ha estado sobre ella empollándola, trayéndola de vuelta a su manifestación completa, porque ellos serán su novia de la palabra hablada. Cuando él la vio, estaba tan contento de que él finalmente tenía una novia que no cedería ni una palabra, una novia que ni siquiera dudaría ninguna parte de ella, ni un poco, sino que la tomaría tal como está. Ellos le dirán al mundo que ella no necesita interpretación, porque es la voz pura de Dios. Mientras él miraba a su pequeña amada esposa perfecta, él estaba orgulloso de ella. Él tenía que presentarla. Así que él llamó a su poderoso séptimo ángel para que él pudiera tener una vista anticipada de ella. Él quería que él la viera y que la admirara, para poder decirle a ella lo hermosa que era, para poderla animar y hacerle saber que él sabe quién es ella. Así que él tomó a su ángel y lo puso en un lugar alto para que él pudiera verla anticipadamente. Mientras él observaba, el Espíritu de Dios le habló y dijo: "Allí está la novia". Él miró y lo vio a usted allí. Su corazón estaba contento. Cada uno de ustedes estaba vestido con su traje típico de su lugar de origen. Suiza, Alemania, alrededor del mundo, de cada nación. Bonito cabello largo y muy bien arreglado atrás. Las mangas y faldas largas e impecables. Y todos ustedes estaban marchando al compás de un sonido. Firmes y adelante, huestes de la fe. Mientras él miraba, nosotros comenzamos a marchar subiendo directamente a los cielos. Nosotros éramos la palabra. Gracias, Padre. Hoy, ¿cuánto alienta eso a nuestros corazones? Te amamos a ti y a tu palabra con todo lo que hay en nosotros. Creemos cada palabra. Este mensaje nos encaja como un guante en la mano. Queremos ser tu novia perfecta de la palabra. No conocemos otra manera de hacerlo, sino permanecer en tu palabra. Este maná almacenado que dejaste para que tu novia se preparara ella misma. Sabemos que el tiempo está cerca. El mundo está temblando debajo nuestro con terremotos. Sus ángeles investigadores están por todas partes. El mundo está al revés. Guerras, luchas, asesinatos, virus y enfermedades por doquier. El enemigo está rugiendo sin parar, buscando atormentar a tu novia. Pero tu amada esposa escogida está firme, aferrándose a tu palabra. Ayúdanos, Padre, a no perder el paso.
que podamos mantener nuestra mirada en ti y aferrarnos a tu mano inmutable. Aumenta nuestra fe. Danos lo que necesitamos. Ven a estar con tu novia este domingo a las 2 de la tarde, hora de Jeffersonville, mientras nos reunimos alrededor de tu voz para este día y te escuchamos proclamar escogiendo una novia. Sermón del 29 de abril de 1965. Padre, esta es nuestra oración. ¡Oh, Dios del cielo! ¡Ten misericordia de un mundo pecaminoso y un pueblo pecaminoso, Señor, como somos en esta noche! Dios, estoy tratando de pararme en la brecha y rogar por misericordia divina. Que tú le hables a esta congregación esta noche y llames a tu novia. ¡Atención, Señor! Para marchar, no bajo la señal de algún credo, pero según el sonido del Evangelio del Señor Jesucristo. Concédelo, oh Dios, que se sepa esta noche que tú eres Dios y que tu palabra es verdad. Mientras estamos solemnemente ante este pueblo, los llamamos a la atención de tu palabra. El hermano Joseph Brannan. Escrituras para leer. Génesis 24, 12 al 14. Y dijo: Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: Baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: Bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Apocalipsis 21, 9. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Shall we pray? Oramos. Our heavenly Father, we thank thee just now in the name of Jesus, thy beloved Son, for all that he has did for us. Nuestro Padre celestial, te damos gracias a ti ahora mismo en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, por todo lo que él ha hecho por nosotros. And for giving us of our sins and inviting us into this wonderful, marvelous fellowship of his suffering. Y perdonándonos de nuestros pecados e invitándonos a este estupendo y maravilloso compañerismo de su sufrimiento. And his fellowship of his glory that followed the resurrection, to know this of a certainty that Jesus raised from the dead and is alive among us today. Y este compañerismo de su gloria que siguió a la resurrección, para saber esto con certeza, que Jesús resucitó de los muertos y está vivo entre nosotros hoy. How we love him for what he's done. Cómo lo amamos por lo que él ha hecho. Verlo cómo él sana a los enfermos. Night,
hizo que a esa muchachita ciega, leyendo Braille, la otra noche, que sus ojos se abrieran y caminara a través del edificio, probándole a la gente que él ha resucitado de los muertos. And now we pray thee, O great risen God, the God of all gods, the supreme authority over everything there is in heavens and earth, ruler and maker. Y ahora te rogamos a ti, oh gran Dios resucitado, el Dios de todos los dioses, la autoridad suprema sobre toda cosa que hay en los cielos y la tierra, gobernante y hacedor. We pray that your great august being will bless us today. Rogamos que tu gran augusto ser nos bendiga hoy. And thy great majesty ride into every heart this morning, Father, and take control of all we ask for the glory of God. In Jesus' name we pray. Amen. Y tu gran majestad cabalgue entrando a cada corazón esta mañana, Padre, y tome control de todo. Pedimos para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús rogamos. Amén. Amada 1 en 1 millón, he estado esperándote por mucho tiempo. Tú eres mi novia preciosa y siento mucho amor por ti. Como prometí, te he estado preparando un nuevo hogar donde viviremos juntos por la eternidad. Lo he hecho todo exactamente como te gusta. Ahora puedo mirarte y ver que eres mi propio reflejo. Tienes mi mismo carácter, mi carne, mis huesos, mi mismo espíritu, todo lo mío, exactamente igual. Has llegado a ser uno conmigo. Envié a mi poderoso ángel a la tierra para llamarte a salir del Edén de Satanás. Lo envié para que expresara mis pensamientos, mis atributos, y te hablara de las cosas que están por venir. Yo usé su boca y su voz para expresarlas. Después de que él las dijo, yo las traje a cumplimiento, porque los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra para ti nunca fallará. Yo sabía que cuando me escucharas hablar, usando la voz de mi ángel, sabrías en lo profundo de tu corazón que no era él, que era yo hablándote. Era yo enviándote una carta de amor, diciéndote, yo te he escogido para ser mi dulce novia. A mis ojos, no hay nadie como tú. Nadie puede ocupar tu lugar. Has permanecido fiel y leal a mí. Cuando te miro, mi corazón irradia con gozo. Cuando te dije, ten mucho cuidado, cariño, con lo que escuchas. Habrá muchos ungidos usando mis palabras, pero son falsos. Tú entendiste mi advertencia por revelación y permaneciste fiel y leal a mi voz. Me sentí orgulloso de ti cuando en sinceridad oraste acerca de la iglesia con la que tenías compañerismo. Te dije que hicieras la elección correcta
y te di ejemplos de lo que es la iglesia perfecta. Recordaste cuando te dije que todas ellas tienen espíritus y que escogieras la iglesia perfecta. Yo aún te dije que tuvieras mucho cuidado con quién es tu pastor. Así que te puedes imaginar cómo me saltó el corazón de alegría cuando vi que te quedaste con el pastor que yo envié para traerte a mí. Entendiste que era mi Espíritu Santo viviendo en mi profeta para guiarte a mí. Recuerdo el día en que estabas tan feliz y tan emocionada cuando llamé a mi ángel a un lugar alto para poder mostrarle una vista anticipada de ti. Estábamos allí de pie mirándote mientras marchabas al son de firmes y adelante, delante de nosotros. A él le encantó cómo estaban todas vestidas con su traje típico de donde venían, como Suiza, Alemania y de alrededor del mundo. Cada una con su cabello largo, arreglado muy bonito. Sus faldas largas fluían. Yo estaba tan orgulloso y emocionado de mostrarle todo a él, para que él pudiera regresar y animarte y decirte que te vio allá. Todo ojo estaba puesto en nosotros. Cuando algunas muchachas, al final de la fila, comenzaron a mirar alrededor a otros lugares, él gritó: "¡No hagan eso! ¡No pierdan el paso!". Cuando te dije que estaba almacenando alimento para que te alimentaras, sabías exactamente de lo que estaba hablando. Querías ser mi novia virgen de la palabra pura. Nunca te sorprendí coqueteando con algún otro. Siempre era yo, mi palabra. Eso me hizo tan feliz. Yo te he elegido, a ti, para que seas mi novia. Estoy tan enamorado de ti como tú lo estás de mí. No te desanimes, anímate, alégrate, regocíjate. El día se acerca rápidamente en que vendré por ti. ¡Qué tiempo tan maravilloso tendremos! A los demás, arrepiéntase, la tierra está hirviendo. Un día, los ángeles estará en el fondo del mar, así como les dije que sería. Mi ira está hirviendo allí debajo. No mantendré ese banco de arena por mucho más tiempo. Te deslizarás en el océano a una milla de profundidad, hasta el mar Saltón. Será peor que el último día de Pompeya. Pronto voy a limpiar esta tierra con fuego. Mataré todo lo que hay sobre ella y por debajo. Tú ves lo que está sucediendo alrededor del mundo, tal y como te lo dije. Ves a mi novia uniéndose alrededor de mi palabra, tal y como te dije. Ahora es el tiempo. Ahora es la temporada. Prepárate tú misma. La hora de su ira está sobre la tierra. Huyan mientras hay tiempo de huir y vengan a Cristo. Le invitamos a unirse con nosotros una porción de su novia, mientras nos preparamos para su venida, escuchando la voz de Dios hablarnos y traernos el mensaje, Escogiendo una novia, sermón predicado el 29 de abril de 1965, este domingo a las 12 del mediodía, hora de Jeffersonville. El hermano Joseph Brannan. Escrituras para leer antes de escuchar el mensaje.
Génesis 24, 12 al 14. Y dijo, «Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea, pues, que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor». Isaías 53, 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Apocalipsis 21, 9. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo, «Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero». Mucha gente enferma y no puedo atenderlos a todos a la vez. Ciertamente estoy contento de estar aquí nuevamente esta noche en este hermoso auditorio y entre este maravilloso grupo de gente. Y estábamos entrando hace unos momentos, la gente parada en la calle dijo que no podía entrar y yo dije, pues quizás les pueda buscar un lugar y no les permitieron pasar. Así que siento mucho que no tengamos suficiente lugar para ellos. Dijeron que el sótano también estaba lleno. Y así que sentimos eso. Pero estamos contentos de estar aquí, contentos de ver este fino grupo de ministros, los negociantes y a las delegaciones de distintas partes del país. Tuve el gran privilegio de hablar hoy en la mañana en el desayuno, lo cual ciertamente considero un honor, el poder hablar ante gente tan fina. Y estaba en un tema de el forro no heredará junto con el trigo. No logré terminarlo y no fue culpa del hermano. Él trató de persuadir al gerente para que nos permitiera quedarnos un poco más, pero él no quiso. Y hermano Demo, ciertamente agradezco eso. Fue muy, muy bueno. Y a cada uno le agradezco su bondad. Pero ellos simplemente no nos lo permitían, entonces tuvimos que cortarlo. Lo abordaré en otra ocasión para terminarlo.
El forro no será heredero con el trigo. ¿Lo entendieron? Ustedes que estaban presentes, espero que hubo suficiente para que se entendiera. Ahora, yo sé que en esta noche también hay un panel. Entonces, no quiero retenerlos aquí por tanto tiempo que vayan a perderse eso, porque ciertamente pienso que ese fue una bendición para el pueblo pentecostal. El panel que vimos la otra noche, ese grupo de hombres tan bueno y las respuestas tan buenas, directas, me hizo sentirme muy bien el ver eso. Y confío que el Señor bendiga eso esta noche, y quien sea que lo vea, que crea, esa sería mi oración sincera. Y tantos reportes llegando hoy en el correo y por llamadas de tantos que han sido sanados en esta reunión. Me dio tanto gozo el saber eso, al ver a la gente enferma. Eso es mi ministerio. Me pongo aquí a predicar. Ustedes saben que no soy predicador. Con esta mi gramática de Kentucky, his, him y todas esas palabras, modismos de esa región. Así que no puedo decir que soy un predicador moderno de hoy. Yo no podría ocupar ese lugar, porque no tengo educación, pero sí me gusta expresarles a otros lo que conozco al respecto, o lo que siento que conozco al respecto, cómo es que lo he aprendido, cómo Él trata conmigo. Él es toda mi vida, todo lo que yo pudiera esperar, y tanto más de lo que alguna vez pensé, que cuando era niño, casi no esperaba tener algún amigo sobre la tierra, pero ciertamente estoy agradecido hoy por los finos amigos. Ahora, para entrar directamente al servicio, abramos para una lectura escritural. Siempre me gusta leer la Biblia, porque es la palabra de Dios. Yo creo eso. Y yo creo que es la palabra infalible de Dios. Y ahora, yo tengo anotadas aquí algunas escrituras y algunas notas a las cuales deseo referirme por algunos momentos, quizás por 45 minutos, y entonces saldremos a tiempo para ver este maravilloso panel nuevamente esta noche. Y confío que Dios les siga bendiciendo. Yo sé lo que ustedes tienen que hacer, y aún debo manejar hasta Tucson esta misma noche, ¿ven? Así que pueden imaginarse, es un viaje de 10 horas. Y estoy saliendo para ultramar y tengo que ponerme la vacuna contra la fiebre amarilla como prueba por la mañana con el gobierno, así que tengo que ir allá. Tuve que posponerlo el otro día y ellos ya no van a aceptar no como respuesta. Y me falta una más contra el tétano y una contra la tifoidea, más los refuerzos. Así que estoy tan agradecido por esta oportunidad y esta reunión tan fina que tuvimos antes de la convención. Ciertamente me alegró el corazón. Ustedes son un pueblo muy fino y confío que Dios les bendiga. Y cuando sea la gran hora, aquel gran monstruo que está allá, que se dio vuelta en Alaska hace unos días, nuevamente movió su cola hoy en la mañana y por Washington. Fácilmente podría dirigirse hacia acá. Y si el Espíritu Santo me dice algo definitivo, algunos de ustedes me han estado preguntando al respecto, ¿va a acontecer aquí, hermano Branham? Ahora, yo no sé eso. Yo no sé. Y hasta que sepa, esa es la verdad. Yo siempre deseo ser honesto con ustedes. Simplemente no voy a suponer, tomando ideas o algo, lo que yo crea o algo así. Cuando yo les diga será, bueno, primero él tiene que decirme a mí y luego les diré a ustedes. Yo sé que el mundo entero está en una condición temblorosa. Estamos en el tiempo del fin. Pero una cosa he tratado de ser, como estaba diciendo el hermano Chacán hoy en la mañana, de cómo era que él pasaba por la línea de oración y recogía las tarjetas antes de que la gente llegara y las veía y se daba cuenta si yo les decía lo que tenían escrito ahí. Ustedes saben, escriben toda clase de cosas en las tarjetas de oración y él simplemente quería ver si estaba correcto. Y él dijo de centenares que él había revisado, nunca había una errada. Nunca habrá una errada, ¿ven? Porque mientras sea Dios, si yo llegara a proyectarme a mí mismo en el asunto, entonces allí mismo está errado para comenzar. Una niña cuyo padre está sentado aquí hoy escuchándome, vino a mí hace poco, ella tuvo un sueño. Ella dijo, hermano Branham, ¿qué significa este sueño? Yo dije, yo no sé, hermana, tendré que averiguar si el Señor me lo dice. Entonces yo seguí, traté de averiguar con el Señor y él nunca me dijo nada al respecto. La niña volvió y dijo, bueno, ¿dónde está la interpretación de mi sueño? Yo dije, ven acá, querida, siéntate. Dije, tu padre y madre son muy buenos amigos míos, ¿ves? Y han venido desde Canadá y están jubilados y se han quedado aquí conmigo. Ellos han creído esto, lo que estoy tratando de decir. Y a sabiendas nunca he dicho nada errado a ninguna persona en toda mi vida. Sí, yo pienso que sé lo que significa el sueño, pero hasta que yo mismo vea el sueño,
y que luego él me diga lo que significa, no puedo decírtelo, ¿ves? Si yo invento alguna cosa, puede llegar el tiempo cuando me necesites entre vida y muerte, y entonces no sabría si creerme o no. Si yo les digo algo en el nombre del Señor, es verdaderamente. Es ese quien me dijo eso. Y hasta la fecha de todos estos años, a través y por todo el mundo, nunca he estado errado una sola vez. Porque, y ahora ustedes saben que un ser humano no puede ser así de infalible. Se requiere el Espíritu de Dios para hacer eso. Y ahora, yo tengo un mensaje por el cual soy responsable. Muchas veces yo he sido considerado entre la gente. Bien, quizás alguien no se haya sentado a pensar por un momento. Que yo era una persona terrible. Que yo no quería a la gente y que siempre la estaba hiriendo. Y eso no es así. Yo amo a la gente, pero ustedes saben, el amor es correctivo. Si su hijito estuviera sentado ahí afuera, media calle, y usted le dijera, Junior, querido, no quiero que estés ahí, pero, y los carros zumbando a su lado, y usted lo trae a la casa y él se vuelve a salir, pues, usted debiera corregirlo. Si usted lo ama, lo hará. Si usted viera un hombre flotando un barquillo en el río hacia las cataratas y supiera que ese barquito se hundiría cuando llegara a las cataratas, diría usted, Juan, quizás lo debes pensar un rato, quizás no sobrevivas. Si yo sé que no va a sobrevivir, yo casi lo voy a arrancar del barco, si puedo, porque es el amor el que hace eso. Y ahora, en estos mensajes que yo predico, nunca trato de inyectar alguna doctrina o algo más. Eso lo hago en mi propia iglesia. Pero acá afuera, entre hombres y mujeres que son de distintas denominaciones, distintas ideas, simplemente trato de exponerlo en una forma moderada y explicarlo. Pero lo suficiente para que si usted es nacido del Espíritu de Dios, yo creo que usted entendería lo que quiero decir entre hombres cristianos, metodistas, bautistas, presbiterianos y demás. Ahora, esta noche deseo abrir en Génesis el capítulo 24. Y deseo leer comenzando con el versículo 12 del capítulo 24 de Génesis. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Y luego en el libro de Apocalipsis, aquello fue en lo primero de la Biblia, Génesis. Ahora, en lo último de la Biblia, deseo leer en el capítulo 21 de Apocalipsis y el versículo 9. Sabemos lo que esta escritura de Génesis, lean todo el capítulo si así lo desean, es Dios enviando a Eliezer, o Abraham enviando a Eliezer, perdóneme, para seleccionar una esposa para Isaac. Y salió la hermosa Rebeca, y fue la respuesta perfecta de la oración que acababa de hacer Eliezer, el siervo de Abraham. Ahora, en el versículo 9 del capítulo 21 de Apocalipsis, vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Ahora, deseo tomar como tema para esta noche, para eso, la elección de una novia. Y esto es, si mi hermano que está grabando aquí, esta es la cinta que usted puede distribuir al público. Y ahora, esto no significa que estoy hablando solamente a esta congregación que está aquí presente, sino que estas cintas son enviadas a todo el mundo. Son traducidas en casi un gran número de los idiomas, hasta las tierras paganas alrededor del mundo. Les enviamos cintas gratis por medio de una sociedad de la iglesia. Y son traducidas allá en las selvas de África y de la India. Y así estas cintas corren por todo el mundo. Ahora, escogiendo una novia. En muchas de las cosas de la vida nos es dada una opción. La misma vía de la vida es una opción.
Tenemos el derecho de escoger nuestro propio camino, de escoger nuestra propia manera en que querramos vivir. La educación es una opción. Podemos escoger si es que vamos a ser educados o si es que no vamos a ser educados. Esa es una opción que tenemos. El bien y el mal son opciones. Todo hombre, toda mujer, muchacho y muchacha, tienen que escoger si es que van a tratar de vivir bien o no van a vivir bien. Es una opción. El escoger es una gran cosa. Su destino eterno es una opción. Quizás en esta noche algunos de ustedes tomarán esa opción. ¿De dónde es que pasarán la eternidad antes de que termine este culto en esta noche? Habrá una ocasión que si usted le ha dado la espalda a Dios por muchas veces, habrá una ocasión cuando usted le dará la espalda por última vez. Hay una línea trazada entre la misericordia y el juicio. Y es algo muy peligroso para un hombre o una mujer, muchacho o muchacha, cruzar esa línea. Porque no hay retorno cuando usted ha cruzado esa línea. Entonces, esta noche puede ser cuando muchos escogerán en dónde es que van a pasar la eternidad sin fin. Hay otra opción que tenemos en la vida, es la compañera para la vida. Un joven o una señorita, entrando a la vida, le ha sido dado el derecho de escoger. El joven escoge, la señorita tiene el derecho de aceptar o de rechazarlo. Pero aún es una opción para ambas partes, tanto el hombre como la mujer. Tienen el derecho de escoger. También, como cristiano, usted tiene opciones. Aquí en América, hasta ahora, usted puede escoger a cuál iglesia desea asistir. Ese es su privilegio americano, de escoger a cuál iglesia desea pertenecer. Esa es una opción. Si usted así lo desea, no tiene que ir a ninguna de ellas. Pero si usted desea cambiar de la metodista a la bautista, de la católica a la protestante, etcétera, no hay nadie que le pueda decir o forzar a que venga a cierta iglesia. Esa es nuestra libertad. De eso se trata nuestra democracia. Todo hombre puede escoger por sí mismo la libertad de religión. Y esa es una gran cosa. Que Dios nos ayude a mantenerlo así mientras podamos. Usted también tiene la opción de que cuando usted escoge a esta iglesia, en esta iglesia usted puede escoger si usted va a escoger una iglesia que le va a guiar a su destino eterno. Usted puede escoger una iglesia que tenga cierto credo, que usted piense que ese credo es exactamente lo que usted desea. O la otra iglesia tiene su credo. Y luego está la palabra de Dios como una opción. Usted tiene que escoger. Entre nosotros hay una ley que no está escrita, la ley de escoger. Yo creo que fue Elías en una ocasión sobre el Monte Carmelo, después del reto en una gran hora de crisis, a la cual casi estamos por llegar ahora mismo. Y quizás sea para usted o para mí esta misma noche que escojamos esta opción como la experiencia del Monte Carmelo. Francamente, yo pienso que está aconteciendo por todo el mundo, ahora mismo. Pero pronto llegará la hora cuando usted tendrá que escoger. Y ustedes, hombres de sus iglesias denominacionales, crean esto, que la hora está encima de ustedes cuando tendrán que escoger. O usted va a entrar en el Concilio Mundial o ya no será una denominación. Ustedes tendrán que hacer eso. Y esa opción viene pronto. Y también es una cosa peligrosa esperar hasta esa última hora, porque usted quizás pueda recibir algo de lo cual nunca podrá deshacerse. Ustedes saben, hay un tiempo en el que se le puede advertir. Luego, si usted cruza esa línea de advertencia, entonces queda marcado del otro lado. Marcado. Recuerden, cuando llegaba el año del jubileo y el sacerdote salía con su trompeta sonando, que todo esclavo podía salir libre. Pero si alguno rechazaba aceptar su libertad, entonces tenía que ser llevado al templo, a un poste, y con una lesna le abrían un hueco en la oreja, y entonces él servía a su amo para siempre. Y fue puesto en su oreja como un tipo del oír. La fe viene por el oír. Él escuchó esa trompeta, pero no le quiso prestar atención. Y muchas veces,
hombres y mujeres escuchan la verdad de Dios y la ven vindicada y probada de que es la verdad. Sin embargo, no la quieren oír. Hay alguna otra razón. Hay otra opción que tienen aparte de encarar la verdad y los hechos. Por lo tanto, sus oídos pueden estar cerrados al Evangelio. Nunca más lo oirán. Mi sugerencia para usted es que cuando Dios le habla al corazón, usted actúe allí mismo. Elías les dio la opción de que escojan este día a quién es que ustedes van a servir. Si Dios es Dios, sírvanle. Pero si Baal es Dios, sírvanle. Ahora, al ver que todas las cosas naturales son tipo de las cosas espirituales, lo cual vimos en la lección de esta mañana, así como el sol y su naturaleza, esa fue mi primera Biblia. Antes de que yo leyera alguna página en la Biblia, ya conocí a Dios, porque la Biblia está escrita en toda la naturaleza y cuadra con la palabra de Dios. ¿Cómo es que la muerte, el entierro y la resurrección de esta naturaleza y el sol saliendo, cruzando, poniéndose, muriendo, saliendo nuevamente? Tantas cosas donde podríamos tipificar a Dios en la naturaleza que tenemos que pasar por alto por razón de este mensaje. Ahora, si lo espiritual o si lo natural es un tipo de lo espiritual, entonces el escoger una novia en lo natural es un tipo de escoger una novia en lo espiritual. Ahora, es una cosa muy seria cuando vamos a escoger una esposa, un hombre, porque los votos son hasta que la muerte nos separe. Así es como lo debemos mantener, y ese voto se toma ante Dios, que solo la muerte los ha de separar. Y yo pienso que debemos, un hombre que está en sus cabales, que esté planeando para el futuro, que debe escoger a esa esposa con mucho cuidado, tenga cuidado lo que está haciendo. Y una mujer escogiendo un esposo o aceptando la opción de un esposo debe tener mucho cuidado en lo que está haciendo, y especialmente en estos días. Un hombre debe pensar y orar antes de escoger una esposa. Yo pienso que hoy en día, la razón de que hayan tantos casos de divorcio, aquí en América le ganamos a todo el mundo en casos de divorcio, le ganamos a todo el mundo. Aquí en esta nación hay más divorcios que en cualquier otra parte. Y se supone que es, y piensan de ella como que es una nación cristiana. ¡Qué reproche! Nuestras cortes de divorcio. Yo pienso que la razón de eso es porque el hombre se ha apartado de Dios. Y las mujeres se han apartado de Dios. Y hallamos que si un hombre orara y si la mujer orara al respecto, no solamente fijarse en un hermoso par de ojos o unos hombros grandes y fuertes o cosas como esas o algún otro afecto mundano, pero que primeramente se dirigieran a Dios y dijeran: Dios, ¿es este tu plan? Yo pienso que hoy en día hay tanto engaño. Así como en la escuela, cuando pasan los niños por la mañana, muchos de los niños en la vecindad, mis amigos, pasan y dicen: hermano Branham, ¿orará usted por nosotros? Hoy tenemos una prueba. He estudiado toda la noche y no parece que lo puedo entender bien. Ore por mí. Yo pienso que cualquier niño de la escuela y los padres en la mesa por la mañana, si se dijera: mamá, Juan tiene una prueba hoy, oremos por él ahora. Yo pienso que con eso lograrían más que todo lo que pudieran hacer de alguna otra manera o asomarse sobre el papel de la otra persona y copiar. Yo pienso que si se paran firmes y oraran al respecto, si estudiáramos lo que estábamos haciendo cuando vamos a casarnos, cuando escogemos nuestra esposa o nuestro esposo, si lo estudiáramos, un hombre debe orar sinceramente, porque él podría echar a perder su vida entera. Recuerden, el voto es hasta que la muerte nos separe. Él podría arruinar su vida al escoger mal. Pero si él sabe lo que está escogiendo mal, o que está escogiendo mal, y que se está casando con una mujer que no es digna de ser su esposa, y de todas maneras lo hace, entonces la culpa es suya.
Si como mujer usted toma un esposo y usted sabe que no es digno de ser su esposo, entonces esa es culpa suya. Cuando usted ya sabe cuál es el bien y el mal. Así que usted no debe de hacerlo hasta haberse rendido totalmente en oración. Lo mismo se aplica al escoger una iglesia. Ahora, usted debe orar por la iglesia donde esté adorando. Recuerden, las iglesias tienen espíritus. Ahora, yo no deseo ser crítico, pero me doy cuenta que ya soy un anciano. Y algún día tengo que partir y tengo que dar razón en el día del juicio por lo que digo esta noche o en cualquier otro tiempo. Y yo, por lo tanto, tengo que ser lo más sincero y estar plenamente convencido. Pero entre usted en una iglesia, y si usted se fija en el comportamiento de esa iglesia, fíjese un poco en el pastor, y hallará por lo regular que la iglesia se porta igual que el pastor. A veces me pongo a pensar si no es que recibimos el Espíritu del uno o el uno del otro, en vez del Espíritu Santo. Uno llega a cierto lugar donde el pastor es muy radical y portándose así, hallará que la congregación es igual. Yo los podría llevar a una iglesia donde he visto al pastor pararse, donde mueven la cabeza de cierta manera. Si se fijan en la congregación, ellos hacen lo mismo. Un pastor que se traga cualquier cosa, por lo regular, la iglesia hace lo mismo. Entonces, si yo estuviera escogiendo una iglesia, yo escogería una genuina iglesia bíblica, fundamental del Evangelio completo. Si yo estuviera escogiendo una, ¿en dónde poner mi familia? Escoger. Yo miré los muchachos, el hijo y el yerno del hermano Shakarian. Me llevaron el otro día para orar por un joven, un joven maravilloso, que acaba de Fred Barker, ese era su nombre. Acaba de regresar de un viaje y me llamaron para decirme que Fred se estaba muriendo. Y luego, antes de que yo pudiera entrar a la casa, llegó otro mensaje. Quizás ya esté muerto ahora mismo. Y dijeron que sufrió una hemorragia en el cerebro y estaba paralizado y se estaba muriendo. Y su esposa deseaba que yo orara por él. Y yo pensé, si trato de llegar por avión, él estará muerto antes de que yo llegue, y quizás ya esté muerto ahora mismo. Entonces llamé rápidamente y hablé por el teléfono con la hermanita, y logramos conectar el teléfono al oído de Fred. No podía tragar, le estaban haciendo tragar artificialmente, y cuando oramos por él, él dijo, les hizo señas que le quitaran aquello de la garganta. Él podía tragar. Los médicos no lo creían. Lo sacaron y él sí podía tragar. Al otro día ya se sentaba. Una iglesia. Escogiendo una iglesia. Hace poco recibimos una llamada telefónica esta mañana. Un miembro de mi iglesia, que en realidad es una mujer bautista de Louisville, murió temprano esta mañana. Y mi iglesia, allá en casa, un verdadero grupo de hombres consagrados, se reunieron y fueron a verla antes de que el director de la funeraria la embalsamara. Se pararon alrededor y oraron por ella hasta que la vida volvió a ella y está viviendo esta noche. Los ancianos de mi iglesia. ¿Por qué? Ellos han sido instruidos a creer que todo es posible al venir ante Dios con sinceridad. Así que usted tiene que escoger correctamente. Nuevamente, la clase de mujer que un hombre escoge reflejará su ambición y su carácter. Si un hombre escoge la mujer errada, eso refleja su carácter. Y a lo que él se liga, muestra claramente lo que está en él. Una mujer refleja lo que está en el hombre cuando él la escoge para esposa. Eso muestra lo que está en él. No importa lo que él diga por afuera, fíjese con quién se casa. Yo voy a la oficina de un hombre y él dice que es cristiano, con fotografías vulgares en las paredes, con esa música mundana tocando. A mí no me importa lo que él diga, yo no creo su testimonio.
porque su espíritu se está alimentando con cosas, con esas cosas del mundo. ¿Qué diría usted si él se casara con una corista? ¿O qué si él se casara con una reina del sexo? ¿O una bella riqueta moderna? Eso refleja, eso muestra lo que él tiene en la mente de lo que sería su futuro hogar. Porque él la tomó a ella para criar a sus hijos. Y lo que ella es, así criará a esos hijos. Así que refleja lo que está en el hombre. Un hombre que toma a tal mujer muestra lo que él está pensando del futuro. ¿Podría usted imaginarse a un cristiano haciendo tal cosa? No, señor, yo no podría. Un verdadero cristiano no andará buscando tales reinas de belleza y coristas y reinas del sexo. Él buscará el carácter cristiano. Ahora, no se puede tener todo. Pudiera haber una muchacha muy bonita. Y la otra muchacha quizás sea su estatura o su figura se ve mejor que la de esta. Y usted quizás tenga que sacrificar una cosa por otra. Pero si ella no tiene la estatura de una dama, de una mujer, y ella, no importa si es bonita o no, conviene más que usted se fije en su carácter, ya sea bonita o no. Ahora, porque es menester que si un cristiano va a escoger una esposa, él debe escoger una mujer genuinamente nacida de nuevo, a pesar de cómo se mire. Es lo que ella es, lo que la hace. Y también eso refleja su propio carácter piadoso y refleja lo que está en su mente y lo que habrá en el futuro para su familia, siendo criada por tal mujer. Para los planes futuros, para su hogar. Si él se casa con una de estas riquetas modernas, reinas del sexo, ¿qué puede esperar? ¿Qué clase de hogar podría esperar tener ese hombre? Si él se casa con una muchacha que no tiene suficiente moral para quedarse en casa y cuidar de la casa, pero quiere trabajar en la oficina de otro, ¿qué clase de ama de casa sería? Tendrán niñeras para los niños y todo lo demás. Es la verdad. Ahora, no estoy muy inclinado a esta onda moderna de las mujeres trabajando. Cuando yo vi a estas mujeres vestidas en uniforme, recorriendo toda esta ciudad en motocicletas, como policías, es una desgracia para cualquier ciudad que permita a una mujer hacer eso. Con tantos hombres desempleados. Eso muestra el pensamiento moderno de nuestra ciudad. Muestra la degradación. No tenemos que tener esas mujeres haciendo eso. Ellas no tienen ningún negocio haciendo eso. Cuando Dios le dio al hombre una esposa, le dio lo mejor que le pudo dar aparte de la salvación. Pero cuando una de ellas intenta tomar el lugar del hombre, entonces ella es la peor cosa que él pudiera tener. Ahora, eso es correcto. Ahora, podemos ver la aplicación espiritual. Yo sé que eso es malo. Ustedes piensan que es malo, pero es la verdad. No nos importa cuán malo sea. Tenemos que encarar la realidad. Eso es lo que enseña la Biblia. Ahora, aquí vemos claramente el plan espiritual que Dios tiene para su futuro hogar con su futura novia. Si un hombre se casa con una reina del sexo, se puede ver lo que está buscando para el futuro. Si un hombre se casa con una mujer que no se queda en la casa, se puede ver lo que le está buscando para el futuro. Y yo en una ocasión, esto suena terrible, y es que siento decirlo, y yo normalmente si siento decir algo, debo decirlo. Y normalmente es la dirección de Dios. Yo solía ir a comprar ganado con el ganadero con el que trabajaba. Y yo noté que este anciano siempre miraba directamente en la cara a la vaca antes de ofrecer algún precio.
Luego él le movía la cabeza y la miraba por ambos lados. Yo lo seguía, lo observaba. Y él la miraba de arriba para abajo. Y si ella se veía bien de estatura, luego él la miraba en la cara y a veces meneaba la cabeza y se retiraba. Yo dije, Jeff, quiero hacerle una pregunta. Él dijo, di, pues, Bill. Y yo dije, bueno, ¿por qué es que usted siempre le mira la cara a la vaca? Dije, se ve bien, una vaca bien pesada. Él dijo, quiero decirte, muchacho, tú tienes mucho que aprender. Y lo comprendí después de que él me respondió. Dijo, no importa cómo esté formada, puede ser que sea pura carne hasta las patas. Pero si ella tiene esa mirada extraña en la cara, nunca la compres. Yo dije, ¿por qué, Jeff? Bueno, dijo, lo primero es, dijo, que nunca se quedará quieta. Y dijo, lo siguiente es que nunca será mamá para su becerrito. Y dijo, por ahora la tienen encerrada, por eso está gorda. Si la sueltas con esa mirada extraña, ella correrá hasta morir. Y yo dije, ¿sabe usted? Yo he aprendido algo. Yo creo que eso también se aplica a las mujeres. Esa mirada extraña de Riqueta. Conviene que te apartes de ella, muchacho. Toda esa cosa azul por encima de los ojos. Yo no desearía eso. Yo no creo que eso sea apropiado para un cristiano. No importa cuánto dice la televisión y el periódico que eso es hermoso. Es la cosa más horrible y espantosa que he visto en toda mi vida. Cuando vi eso por primera vez aquí mismo en la cafetería Clifton una mañana en un desayuno, vi algunas de esas señoritas ahí, el hermano Argenbright y yo acabamos de entrar, y él se había ido para la planta baja, y yo miré, y esa muchacha entró, y yo pensé, pues no sé, nunca antes había visto eso. Era alguna clase de, no, parecía estar gangrenada, ustedes saben, como algo muy raro. No estoy diciendo eso para ser chistoso. Lo estoy diciendo para... Ustedes saben, yo he visto la lepra, yo soy un misionero. He visto toda clase de rarezas. Ustedes saben de cómo las enfermedades. Y yo le iba a presentarme a la señorita y decirle, yo soy un ministro y oro por los enfermos. ¿Desearía que yo orara por usted? Y yo nunca había visto algo semejante. Y ahí venían dos o tres más entrando y yo me hice a un lado y esperé. Y luego vino el hermano Argenbright. Yo dije, hermano Argenbright, puede ser que le esté presente. Yo dije, ¿qué tiene esa mujer? Y él dijo, esa es pintura. Dije, pues, oh, hermano. Yo pensaba que la deberían de tener en una cuarentena en algún lugar, ustedes saben, para evitar que todas las demás mujeres se contagiaran. Pero, ustedes saben, uno tiene que hacer planes, fijarse bien y orar cuando uno está escogiendo. Porque vemos por medio de esto, la palabra de promesa, que ella, la novia, que un hombre habrá de escoger, va a reflejar su carácter. Eso refleja lo que está en él. Ahora, ¿podrían imaginarse ustedes a un hombre lleno del Espíritu Santo que tomara algo como eso como esposa? Hermanos, yo simplemente no lo puedo ver. Ahora, quizás yo sea un anciano excéntrico, pero ustedes saben, yo no puedo entender eso, ¿ven? Noten, porque eso va a reflejar lo que está en él. Ella le va a ayudar a él a formar su futuro hogar. Entonces, ahora, mientras cambiamos nuevamente por un momento al lado espiritual, y cuando ustedes vean a una iglesia que está en el mundo, que actúa como el mundo, anticipando en el mundo, participando del mundo, considerando los mandamientos de Dios como si él nunca los hubiese escrito, entonces, pueden imaginarse que Cristo no va a tomar a una novia como esa. ¿Pueden imaginarse ustedes que Él tomara a la iglesia moderna de hoy como novia? No, mi Señor, difícilmente puedo ver eso. No. Ahora recuerden, un hombre y su esposa son uno. ¿Se uniría usted a una persona como esa? Si lo hiciera, ciertamente defraudaría la fe que yo tuviera en usted. Y luego, ¿qué tal Dios uniéndose a algo como eso?
una común prostituta denominacional. ¿Piensan que lo haría? Teniendo la apariencia de piedad, más negando la eficacia de ella. Él nunca lo haría. Ella debe tener el carácter de él en ella. La verdadera y real iglesia, nacida de nuevo, debe tener el carácter que estaba en Cristo, porque el esposo y la esposa son uno. Y si Jesús solo hacía lo que le agradaba a Dios, cumplió su palabra y manifestó su palabra, su novia tendrá que ser de la misma clase de carácter. Ella de ninguna manera podría ser una denominación, porque entonces no importa cuánto uno quiera decir no, ella es controlada por una directiva en algún lugar que le dice qué hacer y qué no puede hacer. Y muchas veces, un millón de millas lejos de la palabra verdadera. Es una lástima que nos hayamos apartado del verdadero guía que Dios nos dejó para guiar a la iglesia. Él nunca envió presbíteros estatales. Él nunca envió obispos, cardenales, sacerdotes, papas. Él envió el Espíritu Santo para la iglesia, para guiar a la iglesia. Cuando venga Él, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. Os revelará estas cosas que os he dicho, las traerá a vuestra memoria y os mostrará las cosas que están por venir. El Espíritu Santo habría de hacer eso. Ahora, la iglesia moderna odia eso. No les gusta. Entonces, ¿cómo podría ella ser la novia de Cristo? La gente de hoy en día, al escoger una denominación moderna, eso solo refleja su pobre entendimiento de la palabra. No es mi intención herir, pero es mi intención hacer que esto penetre lo suficiente para que lo consideren. Yo he casado a muchas parejas, pero siempre me recuerda de Cristo y su novia. Uno de los matrimonios que efectué hace algún tiempo fue algo sobresaliente en mi vida. Ya hace algunos años, cuando yo era un ministro joven, mi hermano trabajaba en la WPA. No sé si alguien aún se acuerda de eso, ¿no? Cualquiera que fuera de mi edad. Y ese era un proyecto del gobierno. Y mi hermano trabajaba como a 30 millas, 48 kilómetros. Estaban escarbando unos lagos, un proyecto para la conservación. Y había un muchacho que trabajaba ya con él, que era de Indianápolis, como a 160 kilómetros arriba de Jeffersonville, donde vivía. Y había un... Él le dijo a mi hermano un día, dijo, Doc, me voy a casar cuando tenga suficiente dinero para pagarle al ministro. Dijo, tengo lo suficiente para obtener la licencia, pero dijo, no tengo lo suficiente para pagarle al ministro. Doc dijo, pues mi hermano es un ministro y quizás él los pueda casar. Él dijo, él nunca le cobra a la gente por cosas como esas. Él dijo, ¿le preguntas si nos puede casar? Bueno, esa noche mi hermano me preguntó y yo dije, si ninguno de los dos ha estado casado antes y todo está bien. Él dijo, bueno, que le iba a preguntar. Yo dije, así, si es así, dile que vengan. Entonces, cuando llegó el sábado y vino el muchacho, siempre ha sido una cosa tremenda para mí poder recordar esto. Era una tarde lluviosa y llegó a la casa en un viejo carro Chevrolet que tenía los faros amarrados con alambre. Era poco tiempo después de haber perdido a mi esposa. Yo estaba viviendo en dos cuartitos y Doc estaba ahí conmigo esperándolos. Y el joven se bajó del carro y él ciertamente no parecía ser un novio a mí, ni a nadie, me supongo. Sin embargo, yo podía comprar un buen par de zapatos por $1.50. Y él traía puesto unos zapatos que estaban muy acabados y sus pantalones estaban muy flojos. Y traía puesta una de estas chamarras de piel. Yo no creo que algunos de ustedes ancianos se acuerden. Parecía que la había pasado por la lavadora, pero sin enjuagarla. Y estaba toda rayada y amarrada de esta manera, de la esquina. Y una señorita se bajó por el otro lado con uno de esos vestiditos de cuadritos, yo no sé. Cometí un error en una ocasión al decir el nombre de ese tipo, de la Gingham, creo que le dicen. Y así que era un... Lo dije mal otra vez. Siempre lo hago. Y yo dije, ella se bajó del carro y subieron los escalones
Y cuando entraron la pobrecita, ella, me supongo que apenas, casi todo lo que traía puesto era la falda y casi no traía zapatos y había venido desde Indianápolis pidiendo aventón. El cabello lo tenía largo por la espalda y trenzado, parecía muy joven. Yo le dije, ¿tienes suficiente edad como para casarte? Ella dijo, sí, señor. Y dijo, tengo el permiso firmado por mi padre y mi madre. Dijo, tuve que mostrarlo aquí en la corte para obtener la licencia. Yo dije, muy bien. Dije, desearía hablar con ustedes un poco antes de efectuar este matrimonio. Ellos se sentaron. El joven miraba por todo el cuarto, le hacía mucha falta un corte de pelo, y él seguía mirando por todo el cuarto. No me estaba escuchando. Y yo dije, hijo, quiero que escuches lo que te estoy diciendo. Dijo, sí, señor. Y dije, ¿amas a esta muchacha? Él dijo, sí, señor, la amo. Dije, ¿lo amas tú a él? Sí, señor, lo amo. Dije, ahora, ¿tienes un lugar a donde llevarla después de que estén casados? Dijo, sí, señor. Y yo dije, muy bien. Ahora, dije, quiero hacerte esta pregunta. Entiendo que estás trabajando acá en este proyecto de la WPA. Dijo, sí, señor. Era como $12 a la semana. Y dije, ¿piensas que puedes proveerle a ella? Él dijo, haré todo lo que pueda. Y yo dije, bueno, eso está bien. Y dije, ahora, hermana, ¿qué tal si él no tiene? ¿Qué tal si él pierde este trabajo? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a regresar a mamá y a papá? Ella dijo, no, señor, me voy a quedar con él. Y yo dije, ¿qué tal si tienen 3 o 4 hijos y no tienen nada que darles de comer y no tienen trabajo? ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a despachar? Le dijo, no, señor, me esforzaré. De alguna manera saldremos adelante. Me sentí muy pequeño y me fijé que él en realidad la amaba y ellos se amaban el uno al otro. Yo los casé y luego me puse a pensar a dónde es que la habrá llevado. A los cuantos días le pregunté a mi hermano, Doug, ¿dónde es? Dijo, ve allá a New Albany, una pequeña ciudad más abajo de nosotros. Y allá al lado del río donde yo tenía algo de hojalata colocada, donde iba cada día cuando era inspector de líneas. Así cuando los demás hombres descansaban y contaban chistes y cosas, yo me subía a la camioneta, iba al río y oraba durante ese, y leía mi Biblia debajo de un gran pedazo de hojalata, donde antes era una fundición de hierro. Allá hay varios vagones de ferrocarril. Y este hombre había ido allá y tomó uno de esos vagones y le había abierto una puerta. Y había tomado periódico y unos tacky buttons. ¿Cuántos saben lo que es un tacky button? Entonces aquí no hay nadie de Kentucky. Se forma al tomar un pedazo de cartón y meterle una tachuela o algún palito y luego empujarlo en el... Ese es un tacky button. Entonces lo habían puesto por todo eso y él había ido a la fundición y se encontró algo de material e hizo unos escalones para subir y se consiguió unas cajas y con eso tuvo una mesa. Y un día yo pensé, iré allá para ver cómo les va. Cuando unos 6 meses antes de eso yo había casado a la hija de E.V. Knight, al hijo de E.T. Slider. E.V. Knight es uno de los hombres más ricos en todo el río Ohio. Él tiene grandes fábricas donde fabrican casas prefabricadas y otras cosas. Y Slider, E.T., Slider es la compañía de grava y arena. Los hijos de millonarios. Y yo los había casado. Y fui a un lugar y lo ensayamos por unas 2 semanas. Y entraban por un kiosco y se hincaban sobre un cojín y toda la pompa y cosas por donde tuve que pasar. Tuve que pasar por todo eso para casar a esa pareja. Y cuando salieron, pues estaban... Esta otra pareja simplemente se paró ahí en ese cuartito donde teníamos un sofá y una cama plegable. Pero ambas parejas fueron casadas con la misma ceremonia. Y luego un día pensé que iría a visitar a esta pareja rica. Ellos no tenían que trabajar. Sus padres eran millonarios. Le edificaron una casa fina. Francamente, este Ivina era allá sobre la loma. Las perillas de las puertas son de 14 quilates en su gran palacio. Así que pueden imaginarse en qué clase de hogar vivían. Ellos no tenían que trabajar. Cada año les daban un Cadillac fino y eran hijos únicos y tenían todo lo que deseaban. Cuando llegué un día, ahora, ¿cómo fue que los conocí? Uno de sus amigos era un buen amigo mío y todos hicimos amistad. Y así es como fue que los conocí y cuando ellos pidieron que los casara, entonces los fui a visitar. Cuando llegué afuera, en mi antiguo Ford, me bajé y subí los escalones y me acerqué un poco más de la cuenta y los pude escuchar. Y en verdad estaban discutiendo. Estaban celosos el uno del otro. Habían ido a un baile. Ella era una muchacha muy bonita. Y era una de estas reinas de belleza. Se ganó muchos premios en esa región.
y si había ganado algunos carros y cosas por ser reina de belleza. Y los miré, y uno estaba sentado en una esquina y el otro en la otra, discutiendo sobre un muchacho con quien ella había bailado, o de alguna muchacha o algo. Cuando yo llegué, brincaron rápidamente de ambos extremos y se tomaron de las manos y vinieron caminando hacia la puerta. Dijeron, pues, hola, hermano Branham. ¿Cómo le ha ido? Yo dije, muy bien. ¿Y a ustedes cómo les ha ido? Y, oh, dijo él, nosotros estamos muy contentos. ¿Verdad, querida? Y ella dijo, sí, querido. ¿Ven? Ahora, ¿ven? Están aparentando algo que no es real. Ahora, usted no se puede calentar con un fuego pintado, como algunas de estas iglesias que se esfuerzan por pintar Pentecostés como algo que ocurrió hace 1000 años o 2000 años. Usted no se puede calentar con un fuego pintado. Pentecostés es igual de real hoy como fue entonces. ¿Ven? El fuego aún está cayendo. No es un fuego, es un fuego real. Así que ahí estaban, ¿ven? Yo no desearía vivir así. Bueno, pensé yo, al pasar la barranca y allá por el río, allá es donde está la otra pareja. Yo pensé que un sábado por la tarde iría allá y ver cómo les iba a ellos. Entonces yo estaba sucio de la cara y con pantalones sucios y con mis herramientas, y pensé que los sorprendería a ellos. Y pasé por ahí como que iba buscando aisladores que habían sido rotos por los rayos o algo, mientras caminaba al lado de las líneas telefónicas, los cables eléctricos al lado del río. Y el viejo Chevrolet estaba enfrente, como un año después de que los había casado, y había una... La puerta estaba abierta, y los podía oír hablando. Ahora, esto suena como un poco hipócrita, pero me acerqué lo suficiente para escuchar y averiguar lo que estaban diciendo. Me quedé parado y simplemente quería saber por mí mismo. Me gusta averiguar y estar seguro de lo que estoy hablando, diciendo. Así es como hago con respecto a la palabra de Dios. ¿Es la verdad o no es la verdad? ¿Guarda él su palabra o no guarda su palabra? Si él no guarda su palabra, entonces no es Dios. ¿Ven? Si él guarda su palabra, entonces es Dios. ¿Ven? Entonces, yo quería saber cómo les iba a ellos. Y me deslicé por un lado muy quietico. Y lo escuché al decir, bueno, querida, tenía tanto deseo de conseguirte eso. Ella dijo, mira, querido, dijo, este vestidito está bien. Dijo, pues, este está bien. Dijo, agradezco eso, pero, ¿ves? Me deslicé para poder mirar por la abertura donde la puerta estaba abierta ahí en el vagón. Y ahí estaba él sentado y ella sentada en su regazo. Y su brazo alrededor de ella y ella con el brazo alrededor de él. Y él tenía uno de esos sombreros viejos que lo había agujerado. Y había hundido la parte de arriba y ahí había vaciado su paga. Lo estaba dividiendo ahí en la mesa. Dijo, tanto para los comestibles, tanto para el seguro y tanto para el carro. Y no podían hacer que cuadraran las cuentas. Y lo que pasaba era que él había visto un vestidito en una vitrina y lo había estado mirando por unas 2 semanas y costaba $1.00. Él quería comprarlo. Dijo, pues, querida, se te vería tan bonito. Y ella dijo, pero, querido, yo tengo un vestido. Yo en realidad no lo necesito. ¿Ven? Y esa reina, esa reinita, y yo me hice para atrás y luego me asomé. Podía ver la punta del techo de la otra casa. Y me detuve ahí y observé por unos momentos. Pensé, ¿quién es el hombre rico? Pensé, si Bill Branham, si tuvieras que escoger, ¿a dónde irías? ¿Por mí? Yo no escogería aquello bonito allá sobre la loma, pero tomaría este carácter acá abajo, como una verdadera ama de casa. Alguien que me amara y se quedara a mi lado. Alguien que hiciera el esfuerzo para formar un hogar sin sangrarlo a uno por completo para adquirir cosas finas. Alguien que estuviera con uno, una parte de uno. Eso siempre lo he tenido presente, de cómo fue aquello. Uno escogió una muchacha bonita, el otro escogió carácter. Ahora, esa es la única manera en que uno puede escoger. Primero busque carácter, y luego, si usted la ama, bien. Noten, el primer Adán de Dios no tuvo de dónde escoger en cuanto a su esposa. No le tocó escoger. Dios simplemente le hizo una. Y a él no le tocó escogerla. Y hallamos que ella lo desvió a él de la palabra de Dios. A él no le tocó orar al respecto. Él no fue como usted y yo. No le tocó escoger. Y a la vez, al hacer eso, ella lo sacó de su posición correcta de ser hijo de Dios. Y lo hizo al mostrarle una forma
más moderna de vivir. Algo que en realidad no deberían haber hecho. Pero su carácter mostró que ella estaba errada. Sus motivos y sus objetivos estaban errados. Y lo persuadió a él, por medio de su razonamiento, que la nueva vida moderna que ella había hallado, la cual era contraria a la palabra de Dios, era una mejor forma de vivir. ¿Y cuántas mujeres hoy, e igualmente los hombres, pueden apartar de Dios a una buena mujer? ¿O pueden apartar de Dios a un buen hombre? Al tratar de decirle que esta religión, ustedes muchachos pentecostales, esa religión dicen, oh, es anticuada, es de antaño. No crean eso. Les conviene orar mucho antes de casarse con esa muchacha, no importa cuán bella sea. Lo mismo para un hombre. Ella lo persuadió a que se saliera de la voluntad de Dios y causó que hiciera algo que no debía haber hecho. Y por medio de eso, causó muerte para toda la raza humana. Por eso es que la Biblia le prohíbe a ella que enseñe, o que predique, o que maneje la palabra de Dios. De cualquier forma, yo sé, hermana, muchas de ustedes dicen, el Señor me llamó a predicar. Yo no voy a discutir con ustedes, pero les voy a decir que la palabra dice que no lo hagan. Ella no enseñará, ni usurpará autoridad. Más bien estará en silencio. Bueno, dice usted, el Señor me dijo que lo hiciera. Yo no dudo en lo absoluto. ¿Escucharon mi mensaje la otra noche con respecto a Balaam? Balaam no obtuvo la primera y directa decisión de Dios. No lo hagas. Pero él siguió insistiendo hasta que por fin Dios le dijo que fuera y lo hiciera. Es posible que Dios le permita a usted predicar. Yo no digo que no. Pero no es de acuerdo a su palabra y plan original. Porque ella debe estar sujeta como también la ley lo dice. Cierto. Por lo tanto, ella no debe hacerlo. Ahora, noten nuevamente cómo es que la novia natural tipifica la espiritual. La palabra dice que ella fue hecha para el hombre y no que el hombre fue hecho para ella. Ahora, voy a hablar sobre el porqué en unos momentos sobre la novia de Cristo, pero estoy tratando de mostrarles la base. La mujer fue hecha para el hombre y no el hombre para la mujer. Por eso fue que bajo las leyes antiguas se permitía la poligamia. Fíjense en David, allá con 500 esposas. Y la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, con 500 esposas y Salomón con 1000. Pero ninguna de esas mujeres podía tener otro esposo. Obtengan mi cinta sobre casamiento y divorcio, que allá sobre la montaña en Tucson no hace mucho, yo estaba ya orando al respecto. Despidieron las escuelas para observar la columna de fuego dando vuelta al cerro y formando un embudo, para atrás y para adelante, para arriba y para abajo. Personas presentes aquí lo saben, estaban allí y lo vieron. Y cuando él me dijo la verdad de este asunto de casamiento y divorcio, si hay una idea yendo hacia acá y otra yendo hacia allá, tiene que haber una verdad en alguna parte. Y después de esos 7 sellos, él mostró cuál era la verdad al respecto. Ahora noten, ella no podía tener sino un solo esposo, porque la mujer fue hecha para el hombre y no el hombre para la mujer. Todas esas 500 mujeres simplemente formaban la esposa de David, y era un tipo. Cuando Cristo se siente sobre el trono en el milenio, su novia no será una sola persona, pero será formada de millares y millares. La novia. Todos en una. Y David tenía muchas esposas individuales, pero solo todas juntas formaban su esposa, así como todo el cuerpo de creyentes es la novia de Cristo, porque es ella la mujer. Él era el hombre. Ahora, nosotros fuimos hechos para Cristo. Cristo no fue hecho para nosotros. Eso es lo que tratamos de lograr hoy en día en nuestros libros de texto. Tratamos de hacer que la palabra, la cual es Cristo, cuadre con nosotros, en vez de hacer que nosotros cuadremos con la palabra. Esa es la diferencia. Cuando un hombre escoge a cierta muchacha de una familia, él no debe basarse en la belleza, por cuanto la belleza es engañosa, y la belleza, belleza moderna mundana, es del diablo. Oh, puedo escuchar a alguien por allí decir, tenga cuidado, predicador. Yo digo que estas cosas aquí en esta tierra, las cuales les dicen bellas, son absolutamente del diablo. Se los probaré. Entonces,
A luz de esta declaración, escudriñemos la santa palabra de Dios para ver si es correcto o no. Y algunas de estas de ustedes mujeres quieren ser tan hermosas. Vean de dónde viene. En el principio hallamos que Satanás era tan hermoso que hasta engañó a ángeles. Y él era el ángel más bello de todos. Eso muestra que proviene del diablo. Proverbios dice, Salomón dijo, vana es la hermosura. Correcto. El pecado es hermoso. Ciertamente. Así es, atractivo. Quiero preguntarle si es algo aquí y quiero que noten en unos momentos. De todas las especies en el mundo, aves, animales, hallamos que en la vida animal, en todas menos la humana, es el macho el hermoso y no la hembra. ¿Por qué es así? Fíjense en el venado. El hermoso macho con sus cuernos y la hembrita humilde. Fíjense en la gallina, la gallinita moteada y el hermoso gallo con sus plumas. Miren el ave macho y el ave hembra. Miren el pato real y la hembra. ¿Ven? Y no hay una especie en el mundo creada que pueda engañar y rebajarse tan bajo como una mujer. Ahora, hermana, no se levanta y se salga. Solo espera hasta oír el fin de esto. ¿Ve? ¿Ve? No hay nada, ninguna hembra, aparte de la mujer, que pueda ser inmoral. A los animales les decimos perra y puerco, pero moralmente. Tienen más moral que la mitad de las estrellas de cine que hay acá. Ellos no pueden ser nada más sino morales. Y la mujer fue la que fue cambiada para la perversión. Correcto. ¿Ven a dónde la lleva la belleza? Ahora, por eso es que hoy encontramos que la mujer va en aumento la belleza en las mujeres. Veamos, por ejemplo, a Pearl Bryant. ¿En alguna ocasión han visto su fotografía supuestamente la más bella de América? Cualquier muchacha de cualquier escuela la dejaría en el último lugar. ¿Saben ustedes que así debe ser? ¿Saben ustedes que la Biblia dice que así es como va a ser? ¿Saben ustedes que en el principio la caída fue producida por mujeres y la caída en el fin será igual? Las mujeres llegando a posiciones de autoridad y gobernando sobre el hombre y demás. ¿Saben ustedes que así dice la Escritura? ¿Saben ustedes que el día que ella se viste con ropa de hombre y se corta el cabello, todas esas cosas son contrarias a la palabra de Dios? ¿Saben ustedes que ella representa a la iglesia? Fíjense lo que están haciendo las mujeres y entonces sabrán lo que está haciendo la iglesia. Eso es exactamente la verdad. Ahora, eso es verdad tanto como la palabra de Dios es verdad. Ninguna otra hembra ha sido hecho de manera que pueda bajarse a tal grado de vulgaridad como la mujer. Y sin embargo, a través de eso, habiendo sido hecho como ella, no formaba parte de la creación original. Todas las demás hembras formaban parte de la creación original. Aves, macho y hembra. Animales, macho y hembra. Pero en la vida humana, Dios solo hizo al hombre. Y de él tomó, y la mujer es un subproducto del hombre, porque Dios no instituyó tal cosa. Escudriñen las Escrituras. Es exactamente la verdad. Dios, no, Señor, en su creación original, ella fue colocada ahí. Pero si ella puede mantenerse correctamente, tiene un galardón mayor aún que el del hombre. Ella es colocada en un terreno de prueba. Por medio de ella vino la muerte. Ella es culpable de toda muerte. Pero luego Dios se volvió y usó a una para traer nuevamente la vida. Por medio de la mujer trajo a su hijo. Una obediente. Pero una mala es lo peor que hay. No hay nada que pueda ser tan bajo. Caín, el hijo de Satanás, pensó que Dios aceptaba hermosura. Piensa igual hoy. Caín fue el hijo de Satanás. Ahora, dice usted, no entraremos en los detalles de eso, pero simplemente permítame aclarar eso. La Biblia dice que él era de aquel ser maligno.
Entonces, eso lo aclara. Muy bien. Ahora, él era el hijo de Satanás y él pensaba que al traer un altar y hacerlo muy bonito para la adoración, que Dios tendría respeto de eso. Ellos piensan la misma cosa hoy. Ciertamente, construiremos un gran edificio, tendremos una gran denominación, edificaremos el edificio más grande y tendremos la gente mejor vestida, los clérigos de más cultura. A veces Dios está a 10 millones de millas de eso. Correcto. Sin embargo, es la iglesia. Entonces, si Dios solo respeta la adoración, la sinceridad, el sacrificio, Caín era tan justo como Abel. Pero fue por revelación que él entendió que no fueron manzanas lo que sus padres comieron. Voy a decir algo aquí que no suena bien para que lo diga un ministro. Pero lo voy a decir de todas maneras. Escucho como otros dicen cosas. Entonces yo, contando chistes. Ahora, no lo quiero decir así. Pero yo digo esto. Si al comer manzana las mujeres se dieron cuenta que estaban desnudas, entonces conviene que repartamos manzanas nuevamente. Perdónenme por eso. Pero solamente para que cambiara. Los tengo tan atados al estar hablando de las mujeres y cosas. Quiero que descansen un momento para lo que viene enseguida. Ahora, noten. No fueron manzanas. Sabemos eso. La iglesia, con sus éxitos en estos últimos días, ¿ha llegado a ser igual que los demás éxitos humanos? Está llegando a ser científica. Están tratando de hacer una iglesia científica. Con la atracción de películas y enormes campanarios. Y es una lástima que los pentecostales entraron en esa misma rutina. Estarían mejor parados allá en la esquina con un pandero y con el Espíritu de Dios alrededor. Pero están tratando de compararse con los demás porque se han denominado. Eso lo produjo. Las iglesias están tratando de ser científicas. Y recuerden, a medida que el hombre logra avanzar con la ciencia, él mismo se está matando cada día. Cuando él inventó la pólvora, fíjense lo que hizo. Cuando inventó el automóvil, mata más gente que la pólvora. Ahora tiene una bomba de hidrógeno. ¿Qué irá a hacer con eso? Correcto. Y así es la iglesia. A medida que trata de lograr algo por medio de la ciencia, por medio de planes humanos, la está apartando más de Dios y sometiéndola más a la muerte que como estaba en el principio. Eso es correcto. No escoja a su iglesia del mismo modo en que escogió a su esposa. ¿Ve usted? Lo que la ciencia hizo por ella fue una maravilla, pero sería mejor que no tratara en ese aspecto con su iglesia. Él hizo pinturas, talcos y todas estas otras cosas. Escoja el carácter de su palabra. Ahora, comparemos la novia natural de hoy con la así llamada novia de la iglesia de hoy. Comparemos a una mujer alistándose hoy para el matrimonio. Ahora, fíjense en lo que la ciencia ha hecho para ella. Primeramente, sale con el cabello cortado, con uno de estos peinados al estilo de Jacqueline Kennedy, ¿ven? O algo parecido. ¿Y saben lo que dice la Biblia? La Biblia, en realidad, le da al hombre, si él así lo desea, ser el derecho de divorciarse de ella si hace eso. La mujer que se corta el cabello es una mujer deshonrosa. Así lo dice la Biblia. Correcto. ¿No sabían eso? Oh, sí, yo he predicado demasiado en California como para que no supieran eso. Correcto, ¿no? ¡Qué bien me hace a mí! De todas maneras, lo hacen. Usted no puede tomar al cerdo y cambiar su... convertirlo en un cordero. Noten. Me van a odiar después de esto. Pero van a conocer la verdad. Comparémosla. Aquí viene ella con mucha pintura, algo que ella no es. Una novia moderna. Si se lavara la cara, quizás uno correría. Lo mataría uno del susto al quitarse toda esa cosa. Y así también es la iglesia. Con una fachada pintada. Un completo Max Factor teológico. Ambas tienen puesta una bella, falsa fachada, hermosura hecha por el hombre y no la hermosura hecha por Dios. En ninguna de las dos hay mucho carácter. Noten, así como Satanás, con lo suficiente para engañar. Comparen ahora la novia moderna con su... Se viste con pantalones cortos, usa pintura, se corta el cabello, se viste con ropa que le hace verse como hombre y escucha a un pastor que le dice que eso está bien.
Él es un engañador. Él sufrirá por eso en las regiones por venir. Correcto. Haciendo eso para engañar, para parecer algo que no es. Así es como lo hace la iglesia. Obtienen grandes grados de educación, DDD, PhD, LLD, para que puedan decir, nuestro pastor es esto, aquello y lo otro, y quizás no conociendo más de Dios que lo que uno tentó, te conoce acerca de las noches egipcias. Correcto. Teniendo alguna experiencia teológica y no conociendo ni pizca de Dios. La iglesia moderna y su pintura teológica tiene a todas sus mujeres con su gloria cortada por medio de su algún pastor Ricky que tienen como una Jezabel, si alguna vez a Viduna. Cabello cortado, pantalones cortos, pintura y toda preparada con un gusto teológico. Así está parada la iglesia. Correcto. Pero su carácter espiritual está lejos de ser el de una ama de casa que Jesucristo viene a recibir. Si algún cristiano se casara con una mujer como esa, eso mostraría que él ha caído de la gracia. Su gusto de Dios y su gusto de un hogar, lo que un hogar debe ser, están lejos cuando él escoge una mujer como esa. No, señor, ella ciertamente no calificaría para el gusto de un cristiano. Su carácter espiritual está en el extremo más bajo, muerto en la hermosura denominacional y la codicia del mundo. Exactamente ahí es donde está parada la iglesia hoy. Ha vendido a Satanás su carácter dado por la palabra para obtener una religión científica hecha por el hombre. Cuando tenía el derecho, como la iglesia, de quedarse con la palabra de Dios y tener al Espíritu Santo obrando, soldando y uniendo el cuerpo con la palabra y el amor de Dios. En lugar de eso, ella ha vendido su primogenitura, así como Esaú, y ha tomado una denominación que le permite hacer cualquier cosa que ella quiera. Correcto. Solo para ser popular, como hizo su madre en Nicea, Roma. La palabra de Dios. Oh, cómo ha entrado eso en nuestros rangos pentecostales. Es una lástima, pero así es. Noten por un momento, una monja en la iglesia católica, esa mujer, para llegar a ser monja y tomar el último velo, ella se ha entregado totalmente a esa iglesia. Ella es propiedad de esa iglesia en alma, cuerpo y espíritu. Ella no tiene mente propia. Ya no la puede tener cuando toma ese último velo. Ninguna mente propia, ninguna voluntad propia. Vean aquí cómo Satanás hace a sus falsos semejantes a la verdadera. La verdadera iglesia de Cristo, la novia, está totalmente rendida a él y a su palabra prometida, al grado que la misma mente que está en Cristo está en usted. ¿Qué diferencia? Y hallamos hoy que la iglesia moderna del mundo, la iglesia moderna del mundo y también la iglesia espiritual, ambas están embarazadas para dar a luz hijos. Una de ellas tendrá un nacimiento denominacional uno de estos días en el Concilio Mundial de Iglesias, lo cual producirá para el mundo el anticristo a través de una denominación. Eso es exactamente la verdad. Quizás yo no viva para verlo, creo que lo veré, pero ustedes jóvenes acuérdense que escucharon a un ministro decir eso, que finalmente terminará y que esa es la marca de la bestia cuando formen ese Concilio Mundial de Iglesias, y entonces dará a luz su hijo, el anticristo. La otra está embarazada con la palabra de Dios y producirá el cuerpo completo de Jesucristo, el cual es la novia. El cuerpo de Cristo aún no está completo. ¿Cuántos saben eso? Un hombre y una mujer son uno, y Cristo es un cuerpo, la palabra. La novia tendrá que ser el resto de ese cuerpo. Y los dos juntos forman nuevamente el cuerpo. Así como fue Adán en el principio. Un hombre y su esposa son uno. Ahora, ella, la novia verdadera, está tan rendida a él que ya no usa su propia mente. La mente de él, por supuesto, es su voluntad. Y su voluntad es su palabra. Ahora, fíjense en la así llamada novia escogida por el hombre. Y comparen la espiritual con la natural de hoy. Una Jezabel moderna, engañada por su Acab, bellezas, más factor y demás. Fíjense en la iglesia, la misma cosa, pero una prostituta en cuanto a la palabra del Dios vivo. Grandes denominaciones, grandes edificios, mucho dinero, grandes salarios, todo rendido. Hombres parados en los púlpitos respaldando eso, que todo eso está bien y permitiéndoles cualquier cosa. Puro engaño, eso es todo. Verdaderamente, una edad ciega, la edad de la iglesia de la Odisea. Exactamente lo que la Biblia dijo que sería. Dijo, yo soy rica, soy como una reina, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres una desventurada, miserable, pobre, ciego y desnudo, y no lo sabes.
Si eso no es así, dice el Señor de Apocalipsis 3, entonces nunca lo he leído. Así es ella. Y no lo sabe. Piénsenlo. Si usted le dijera a un hombre o a una mujer que estuvieran completamente desnudos en la calle, que están desnudos, ellos le dirían, no se meta en lo que no le importa. Pues en alguna parte existe una deficiencia mental, algo les ha fallado en su mente. Y cuando usted puede leer la palabra de Dios y saber cómo es que se debe portar la gente y el bautismo del Espíritu Santo que tenemos hoy, y la gente, pues lo miran a uno como que uno estuviera loco. Usted les dice que tienen que nacer de nuevo, tienen que creer la Biblia. Le dicen, esa fue una fábula judía de hace muchos años. Nuestra iglesia tiene la respuesta. Desventurados, miserables, ciegos, desnudos, y ni siquiera lo saben. ¿Qué? Y la Biblia dice que esa es la condición a la cual llegarían. ¿Cómo pudiera un verdadero profeta fallar en verlo? Yo no sé. Está entrando en todas nuestras iglesias, en todos lados. Fíjense, una tendencia moderna. La antigua ramera y sus hijas de Apocalipsis 17, dando a la pobre gente miserable y ciega su doctrina de teología contraria a la palabra de Dios. Y se hallaban en ella las almas de esclavos, de hombres y mujeres de todas partes. En vez de atraer a la gente, Cristo vindica su palabra, la cual atrae a la gente. Él no atrae a la gente de las iglesias, que es atraída por las grandes denominaciones y grandes obras y grandes festejos y cosas finas. Pero la palabra de Dios atrae a la novia de Cristo. Ahora, noten. Es interesante notar cómo la iglesia trata de atraer la atención de la gente por medio de túnicas finas y coros bien vestidos y mujeres con cabello cortado y caras pintadas, y piensan que están suspirando como un ángel, mienten como un diablo, corren toda la noche en el baile como y no piensan nada al respecto y piensan que eso está bien. Eso es hermoso, pero ven, eso es falso. Esa no es la palabra de Dios, mientras que la novia verdadera atrae la atención de Dios por medio de guardar su palabra. Ahora noten, fijémonos en Cristo ahora. Usted dice ahora, espérese un momento, ¿qué de esta belleza de que usted habla? La Biblia dice en Isaías 53:2 que cuando Jesús viniera no habría hermosura en él para que lo deseáramos. ¿Correcto? No hay hermosura. Si él hubiera venido en la hermosura del mundo como Satanás es hoy, la gente se le hubiera acercado y lo hubieran aceptado así como aceptan a la iglesia hoy. Le hubieran creído y lo hubieran recibido así como lo hacen hoy con Satanás. Ciertamente lo hubieran hecho, pero él no vino en esa clase de hermosura. Pero él siempre viene en la hermosura de carácter. Cristo no era un gran hombre, robusto, fuerte y guapo. Dios no escoge esa clase. Recuerdo una ocasión cuando un profeta fue para traer un rey, para ungir como rey a uno de los hijos de Isaí para tomar el lugar de otro rey, Saúl. Entonces, Isaí le trajo a su buen hijo mayor y dijo, la corona se verá muy bien sobre su cabeza. El profeta se alistó para besar el aceite sobre él y dijo, Dios lo ha rechazado. Y él rechazó a todo hasta llegar a un individuo rubio, encorvado de hombros, y él le vació el aceite. Dijo, Dios lo escogió a él. Ven, nosotros escogemos según la vista, Dios escoge según el carácter. Carácter. Nunca ha habido un carácter como el de Jesucristo. Vive en él, lo manifiesta él. Vemos que es fiel. No es la hermosura mundana en él la que atrae a su novia. Es su carácter. El carácter de la iglesia es lo que busca Jesús. No los grandes edificios, las grandes denominaciones, muchos miembros. Él prometió encontrarse en donde dos o tres se congregaran, ¿cierto? Ahí es donde el verdadero creyente tiene anclada su esperanza en la palabra de Dios siendo vindicada y verdadera, en lo que es. Escoja por su palabra, no un grupo amante del mundo. Ellos odian eso. Con razón ella está divorciada de él, porque ella no ha captado su revelación y no la tiene. Él no tiene interés en ella, cómo ella se porta y lo que hace y cuánto tenga esas cosas. Él está buscando su carácter, el carácter de Cristo. Ahora, solo un momento, eso es. Él escoge una novia para reflejar su carácter, lo cual las iglesias modernas de hoy ciertamente pasan por alto su programa por un millón de millas, porque ellos niegan que esto es la verdad. Entonces, ¿cómo puede ser? Ahora, él está esperando el día cuando sea formada esa novia, Hebreos 13:8, exactamente como era él. Tiene que ser su misma carne, lo mismo hueso, el mismo espíritu, todo igual, edificando exactamente, y entonces esos dos llegan a ser uno. Hasta que la iglesia llegue a ser eso,
todavía no son uno. El carácter de la palabra para esta edad tiene que ser moldeado. Ella tiene que ser moldeada, igual que él. Ahora, concluyendo, deseo decir la razón de haber dicho estas cosas. Y con eso terminaré. La otra noche, como a las 3 de la mañana, fui despertado. Yo pido que cualquiera me responda esto. ¿Alguna vez les he dicho algo en el nombre del Señor que no fuera correcto? Siempre ha sido correcto. Dios me libre. Dios sabe que eso es la verdad. No hay nadie en todo el mundo de las miles de cosas que han sido dichas donde él haya fallado una sola palabra. Siempre se ha cumplido perfectamente. Aun cuando estuve en Phoenix el otro día, o ya hace como un año, y les hablé acerca aquel mensaje sobre, señores, ¿qué hora es? Y les dije que me encontraría con 7 ángeles, se encontrarían allá y que sería la apertura de estos sellos y que allí la revista Life tenía el artículo de eso. Esta gran llama subiendo en el aire, 30 millas de alto, 27 millas de ancho, y dijeron que no podían comprender lo que era. Aún no saben. Y hombres sentados aquí en este edificio, en esta noche, estaban ahí presentes conmigo cuando aconteció, exactamente como se dijo. Me dijo las cosas que iban a suceder y ocurrieron exactamente. Cómo se abrieron cada uno de esos sellos y relataron los misterios que habían estado ocultos a través de esa edad de los reformados, etcétera, perfectamente. Cómo era que yo estaba parado arriba de una loma, hombres, dos o tres de ellos están parados aquí hoy. Sí, más que esos. Y íbamos subiendo, el Espíritu Santo dijo, levanta esa piedra. Andábamos de cacería, me dijo, tíralo al aire y di, así dice el Señor. Lo hice. De ahí vino bajando un pequeño embudo de viento y yo dije, dentro de 24 horas ustedes verán la mano de Dios. Hay hombres sentados aquí ahora mismo. Al día siguiente, como a las 10, estando parados ahí, yo dije, prepárense, métanse ahí debajo del carro. Un veterano, yo dije, algo está por suceder. Era un cielo despejado. Ahí por un enorme cañón vino bajando un girando de un fuego del cielo tan recio como podía rugir. Pegó contra las paredes de esa manera. Yo estaba parado directamente abajo, me quité el sombrero, alcé mi cabeza y llegó como a 3 o 4 pies arriba de mí y cortó una hendidura en la pared así y explotó y subió nuevamente al aire y giró otra vez y bajó 3 veces hasta cortó la copa de los árboles de mezquite por 200 yardas. ¿Pueden escuchar a esos hombres diciendo amén? Ellos estaban ahí cuando sucedió, ¿ven? Y explotó 3 veces. Cuando salieron de debajo de los carros y cosas y se acercan, dijeron, si eso le hubiera pegado a usted, no habría quedado ni un poco de grasa. Dije, no, no fue, fue él. Él me está hablando, Dios habla por medio de torbellinos. ¿Ven? Ahí estaba presente esa misma columna de fuego que ustedes ven en las fotografías. Y cuando subió, dijeron, ¿qué es eso? Yo dije, el juicio está azotando la costa del oeste. A los 2 días, casi se hundió Alaska. ¿Ven? Pegó una vez ahí, el primer golpe, donde uno tiene que hacer algo para simbolizarlo, como cuando un hombre puso sal en una vasija y la tiró al agua y dijo, así dice el Señor, que el agua sea dulce. Y otra vez, Jesús tomó agua y la vació en una olla y la convirtió en vino. Uno tiene que tener algo para simbolizarlo. Y eso fue aquello que subió al aire y bajó, lo que dio comienzo a ese torbellino. En 24 horas había estremecido ese cerro hasta cortarle una hendidura. El reverendo señor Blair, sentado aquí mirándome, él estuvo ahí y recogió algunos de los pedazos de aquello, etc. Aquí está Terry Southman y los demás parados aquí, Billy Powell y el hermano, muchos de estos otros que están sentados aquí, estaban allí mismo presenciándolo cuando lo cortó. Esto no es algo ficticio, es la verdad. Eso no fue allá en los días de la Biblia, eso es ahora mismo, hoy. ¿Ven? Ese mismo Dios que siempre me ha mostrado estas cosas y han llegado a cumplirse exactamente al pie de la letra. Ni una sola vez han fallado. Ahora estoy jactándome de él. Hace algunas semanas, yo estaba en una visión y estaba parado en un lugar muy alto y estaba por ver la vista anticipada de la iglesia y noté que venía de mí. Estaba parado más de esta manera mirando hacia el oeste y viniendo de esta manera había un hermoso grupo de mujeres vestidas muy bien, cabello largo, arreglado muy bien atrás, mangas, las faldas bien planchadas hasta abajo y todas estaban marchando al compás de un sonido como de firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Y mientras pasaban, yo estaba parado ahí y había algo ahí, algún espíritu, Dios, y él dijo, allí está la novia. Y yo me fijé y mi corazón estaba contento y ella dio la vuelta por acá y pasó por detrás de mí. Después de un tiempo, cuando ella vino de nuevo por acá, dijo, ahora, pasará la vista anticipada de la iglesia moderna. Y ahí venía la iglesia de Asia. Jamás había visto un grupo tan inmundo. Ahí venían las iglesias de las distintas naciones. Se veían horribles. Y yo digo esto porque estoy obligado
ante Dios a decir la verdad. Y cuando él dijo, aquí viene ahora la iglesia de América en vista anticipada, si en alguna ocasión he visto un grupo de diablos, ahí estaba. Esas mujeres estaban completamente desnudas, con una cosa color gris, como el color de la piel del elefante, y la estaban sosteniendo por enfrente y no les cubría la parte de arriba, y estaban haciendo esta clase de cosas que estos bailes que estos jóvenes hacen, el twist y esas cosas, y tocando esa clase de música. Y cuando vi que apareció la señorita USA, casi me desmayo. Ahora, esto es así, dice el Señor. Si ustedes creen que soy su siervo, créanme ahora. Yo no diría eso por nada en el mundo. No hay suficiente dinero en todo el mundo como para hacerme decir eso si no fuera la verdad. Cuando ella pasó, esa era la cosa más inmunda que he visto. Pensé, Dios, considerando lo duro que los predicadores y nosotros los hermanos hemos trabajado para conseguirte una novia, y eso es lo mejor que hemos logrado. Ella iba contorsionándose, sosteniendo esto enfrente de ella como una de estas faldas hula, sosteniéndola enfrente de sus partes bajas, así, bailando y contorsionándose como hacen estos jóvenes en estos programas vulgares que tienen. Contorsionándose. Esa era la señorita cristiano, cristianismo de América. Dios, siendo mi testigo, así es como él ve todo esto. Yo casi me desmayo. Pensé que de todo el esfuerzo y la predicación y la persuasión, todas ellas con cabello corto, y se estaban contorsionando y bailando, sosteniendo esto enfrente. Dieron la vuelta donde yo estaba parado con este ser sobrenatural. No lo podía ver, podía escuchar que me hablaba, estaba a mi alrededor. Pero cuando ellas dieron la vuelta hacia acá, estaban contorsionando y riéndose y haciendo de todo, portándose así, sosteniendo esto enfrente. Ahora, yo parado en su presencia y siendo su siervo, y de todos mis esfuerzos, eso era lo mejor que podía yo hacer. Pensé, Dios, ¿de qué me ha servido? ¿De qué me ha servido todo el llorar, el pedir, el persuadir, y las grandes señales y maravillas, milagros que has mostrado? Y cómo estuve allí parado y me iba a la casa y lloraba después de haberles predicado eso. ¿Y de qué me ha servido luego tener que presentarle algo así como novia? Y mientras estaba ahí mirando, ella pasó. Y ustedes pueden imaginarse, en la parte de atrás no llevaba nada, sosteniendo esto enfrente mientras iba pasando, bailando al compás de este ritmo, estirando así los brazos y piernas en su... Oh, era de lo más vulgar como ella se estaba conduciendo, estremeciendo su cuerpo de esa manera. Ahora yo, usted dice, ¿qué significa eso, hermano Branham? Yo no sé, solamente le estoy diciendo lo que vi. Y cuando ella pasó de esa manera, yo la miré y me sentí mareado. Me di la vuelta, pensé, Dios, yo estoy condenado. No hay razón de que yo trate, vale más dejar esto. Y señora Carl Williams, si usted está presente y ese sueño que usted me relató no hace mucho que tuvo la otra noche que la estaba molestando, ahí está. El volante ha sido quitado de mi mano. Luego, pensé que vale más olvidarme de todo. Ya no había remedio. Entonces, de repente, oí que venía de nuevo. Y viniendo de este lado, venía la misma novia que se había ido por acá. Aquí venían nuevamente esas damas, y cada una estaba vestida con el traje típico de donde venía, como Suiza, Alemania, etc. Cada una con esa clase de vestido, todas con cabello largo, exactamente como las primeras. Y ahí venían caminando, firmes y adelante, huestes de la fe. Y cuando pasaron por enfrente del sitio de donde observábamos, de repente todo ojo siguió en esa dirección, y luego se regresaron y continuaron marchando. Y en el momento en que comenzaron a subir directamente a los cielos, esta otra llegó al borde de un cerro y se fue para abajo, así, de esa manera. Estas comenzaron a marchar directamente a los cielos. Y cuando comenzaron a marchar, noté que dos muchachas de la parte de atrás parecía que pudieran ser muchachas de otro país, como de Suecia o Suiza, o alguna parte, comenzaron a mirar a los lados. Yo les dije, ¡no hagan eso! ¡No pierdan el paso! Y al gritar de esa manera, volví en mí en la visión, parado ahí con la mano extendida de esa manera. Pensé, bueno, esa es la razón por la cual he dicho lo que he dicho esta noche. Quiero hacerles esta pregunta. ¿Es más tarde de lo que pensamos? ¿Será posible que ella ya fue llamada y escogida y sellada?
Ustedes saben, no habrá una persona de más. ¿Será posible? Oh, sí. Oh, sí. ¿Se acuerdan de lo que dije el otro día en el desayuno? En la reproducción de macho y hembra salen 1 millón de gérmenes. Salen 1 millón de huevos. Pero uno solo es el que vive. Sin embargo, todos son iguales. Uno de cada millón. Cada uno de ellos son la misma clase de huevo y la misma clase de germen. Uno de ellos vive, los demás mueren. Nadie puede decir cuál es el huevo maduro ni nada al respecto. Dios tiene que decidir eso. Si es que va a ser niño o niña, rubio, moreno, lo que va a ser. Dios decide eso. No son los primeros que se encuentran, pero los primeros que Dios decide. Quizás uno venga de acá y otro. Si alguna vez han visto en una probeta cómo es que se juntan, yo lo he observado. Dios tiene que decidir eso. Todos son iguales, pero por medio de elección. El nacimiento natural es por elección. Dios toma uno de cada millón. Cuando Israel salió de Egipto, camino a la tierra prometida, eran aproximadamente 2 millones. Todos ellos estaban bajo el amparo del mismo cordero del sacrificio. De otra manera no hubieran vivido. Todos ellos escucharon a Moisés, el profeta. Todos ellos fueron bautizados con él en el Mar Rojo. Todas ellas, las mujeres, danzaron con María a lo largo de la playa cuando Dios destruyó al enemigo. Todos ellos se pararon al lado de Moisés y lo escucharon cantar en el Espíritu. Todos ellos comieron del maná en el desierto, el cual caía del cielo. Maná nuevo cada noche, lo cual es un tipo del mensaje. Todos ellos comieron de allí. Pero de los 2 millones, ¿cuántos llegaron? Dos. Uno de cada millón. En esta noche hay aproximadamente 500 millones de cristianos en el mundo, contando a católicos y demás. 500 millones de así llamados creyentes en el mundo. Si el rapto ocurriera esta noche, eso significaría, si uno de cada millón fuera la norma, yo no digo que así es, pero si fuera, entonces en las próximas 24, 500 personas desaparecerían. Ni siquiera se oiría de eso. De todas maneras, se desaparecerá esa cantidad de los cuales ni siquiera se puede dar cuenta. Entonces, puede ser, amigos, nos puede acontecer a nosotros, así como cuando vino Juan el Bautista. Aún los discípulos dijeron, ¿por qué dicen las Escrituras? ¿Por qué dijeron los apóstoles? Son más bien los profetas. ¿Por qué dice que primero tiene que venir Elías para restaurar todas las cosas? Él les dijo, yo os digo que Elías ya vino. Y no lo supisteis. Uno de estos días pudiéramos ser dejados aquí. ¿Qué del rapto antes de que comience la tribulación? Ya sucedió y no lo supieron. Todo el cuerpo está sellado adentro. Solo es cuestión de mantener el paso. No estoy diciendo que sea así. Ojalá no sea así. Pero amigo, cuando sí. Hagamos, si tenemos algún sentir en nuestro corazón esta noche, de que debemos enderezar nuestras vidas y las cosas que hemos hecho, permítanme aconsejarlos como un hermano ministro. Y yo voy a decir esto por primera vez a través del púlpito. De todas maneras, me he extendido más en esto en esta noche que en cualquier otra cosa en otro tiempo ante el público, porque he gozado de una gran libertad en estas reuniones. Si ustedes creen que soy el profeta de Dios, escuchen lo que les he dicho. Si hubiera una pizca de sentir en su corazón, acudan a Dios ahora mismo. Háganlo. Hombre, deténgase por un momento. Fíjese en sus credos a los que sirve. Fíjese en su iglesia. ¿Cuadra todo perfectamente con la palabra de Dios? ¿Ha cumplido usted con todo el requisito? Dirá, yo soy un hombre bueno. También lo fue Nicodemo y también todos los demás. Eran muy finos. Ve, eso no tiene nada que ver con ello. Y mujeres, quiero que se miren en el espejo. Y fíjense en lo que Dios requiere que haga una mujer. Y mírense en el espejo de Dios, no en el espejo de su iglesia, pero en el espejo de Dios. Y vean si su vida califica como novia espiritual de Jesucristo. Ministros, piénselo también. ¿Está usted buscando la vía corta aquí para no herir los sentimientos de alguien más adelante? ¿Haría usted esto si no fuera si lo expulsaran de la iglesia? Si usted, mi querido hermano, se está sintiendo así, permítame advertirle en el nombre de Jesucristo. Huya de eso ahora mismo. Y señora, si usted no puede
cuadrar con los requisitos de una cristiana, no como una cristiana nominal, pero en su corazón y su vida, estar ajustada exactamente como el certificado de matrimonio de Dios dice que tiene que ser. Y miembro de iglesia, si su iglesia no es así y no cuadra con los requisitos de Dios de su palabra, sálgase de ahí y métase en Cristo. Esa es una advertencia solemne. Nosotros no sabemos a qué hora. Ustedes no saben a qué hora esta ciudad un día estará acá en el fondo de este océano. Oh, Capernaum, dijo Jesús, que eres levantada hasta el cielo, serás traída hasta el infierno. Porque si las poderosas obras hubieran sido hechas en Sodoma y Gomorra, aún estarían hasta el día de hoy. Y Sodoma y Gomorra están en el fondo del mar muerto y Capernaum está en el fondo del mar. Tú, ciudad, que dices ser la ciudad de Los Ángeles, que te has exaltado hasta el cielo y has enviado todas las cosas inmundas de modas y cosas, al grado que países extranjeros vienen hasta acá para recoger nuestra suciedad para enviarla lejos. Con tus finas iglesias y sus campanarios y demás, así como lo haces, recuerda, un día estarás en el fondo de este mar. Eres un gran panal por debajo ahora mismo. La ira de Dios está hirviendo debajo de ti. ¿Por cuánto tiempo más mantendrá Él esta barra de arena colgando sobre eso cuando el océano con una milla de profundidad entrará hasta el mar Saltón? Será peor que el último día de Pompeya. Los ángeles, arrepiéntete. Arrepiéntanse todos ustedes y vuelvan a Dios. La hora de su ira está sobre la tierra. Huyan mientras hay tiempo de huir y vengan a Cristo. Oremos, amado Dios. Cuando en mi espíritu estoy temblando, mi corazón está derramando lágrimas de advertencia. Concede, oh Dios, que hombres y mujeres no vayan a pensar en lo que he dicho como un chiste. Y que la gente de la iglesia no piense en esto como algo que fuera prejuicio o en contra de ellos mismos. Señor, que puedan ver que es en amor. Dios Todopoderoso, tú eres mi testigo que yo he viajado por toda esta costa año tras año, proclamando tu palabra. Sé mi testigo, oh Dios, que si eso aconteciera en esta noche, yo he dicho la verdad. Tú sabes que esta visión de la novia es la verdad. Señor, he tomado tu nombre y he dicho que fue así, dice el Señor. Y siento que estoy consciente, Señor, de lo que estoy haciendo. Entonces te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, permite que la gente se estremezca esta noche y que huyan de la ira que está por venir. Porque Ichabod está escrito sobre las puertas y sobre las naciones. Una marca negra ha sido puesta encima. El Espíritu de Dios ha sido apartado contristándolo. Y han sido pesados en la balanza y hallados faltos. La fiesta del rey Nabucodonosor se ha repetido con borracheras y mujeres medio vestidas, llamándose cristianas. ¡Oh, Dios del cielo! Ten misericordia de un mundo pecaminoso y un pueblo pecaminoso, Señor, como somos en esta noche. Dios, estoy tratando de pararme en la brecha y rogar por misericordia divina. Que tú le hables a esta congregación esta noche y llames a tu novia. ¡Atención, Señor! Para marchar, no bajo la señal de algún credo, pero según el sonido del Evangelio del Señor Jesucristo. Concédelo, oh Dios, que se sepa esta noche que tú eres Dios y que tu palabra es verdad. Mientras estamos solemnemente ante este pueblo, los llamamos a la atención de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, yo ruego por ellos, Señor. Más allá de cualquier sombra de duda, te han visto moverte entre tus congregaciones y decirles lo que estaba en su corazón. Y Señor, tú sabes ahora mismo lo que está sucediendo. Tú sabes que eso es verdad, oh Dios. Y yo te ruego, en el nombre de Jesús, que permitas que el Espíritu Santo interceda otra vez, Señor. Y que saque de esta audiencia, Señor, a los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero.
Concédelo, oh Dios, yo te lo ruego con todo mi corazón. Esta gente, Señor, por supuesto, me daría el último centavo que tuviera para mantener el mensaje. Harían cualquier cosa que pudieran hacer, pero, oh Dios, cuando es cuestión de cuadrar con Él y entrar en Él, ruego, oh Dios, que esta sea la noche cuando les premies y derrames tu Espíritu Santo sobre esta convención. Y que no sea un juego o brincar alrededor, pero un llanto y un clamor y un arrepentimiento agarrados de los cuernos del altar mientras vemos los juicios rugiendo debajo de nosotros esta noche. Concédelo, Dios. Lloro tan sinceramente como puedo, en el nombre de Jesucristo. Mi hermano, hermana. Yo no sé qué más decir. Si ha hallado gracia en sus ojos por medio del poder de Dios, si ustedes creen que soy su profeta, esta es la primera vez que he dicho eso ante el público, pero siento una advertencia rara de alguna clase. Yo no soy propenso a esto, ustedes lo saben. Yo no actúo de esta forma. Yo titubeé en predicar ese mensaje y decir esas cosas. Corrí hacia los lados e hice de todo para evitarlo, pero ya ha sido dicho. Y estará en el día del juicio como testimonio de que yo he dicho la verdad. Eso es así, dice el Señor Dios. ¡Oh, pentecostales! ¡Corran por sus vidas! ¡Huyan a los cuernos del altar y clamen ante Dios antes de que sea demasiado tarde! Porque la hora llegará cuando clamarán y no funcionará. Porque Esaú se fue en busca del lugar de su primogenitura y no lo pudo hallar. Los entrego, oh California, oh convención de los hombres de negocio, el evangelio completo, a quienes amo, por quienes he dejado cosas y a quienes me he unido de todo corazón. Los entrego a Jesucristo esta noche. Huyan a Él. Nunca permitan que el diablo los enfríe en cuanto a esto. Manténganse con eso hasta que todos estén llenos del Espíritu Santo, al grado que les hará llegar a esta palabra. Hará que ustedes, mujeres, se enderecen. Hará que ustedes, hombres, se enderecen. Si usted dice que tiene el Espíritu Santo y no se pone en línea con la palabra, es otro espíritu en usted. El Espíritu de Dios está en su palabra. El mesiánico. La palabra ungida. La novia debe ser una Mesías. La palabra ungida. Pongámonos de pie en el nombre del Señor Jesucristo. Si ustedes nunca más oyen mi voz, pero Dios mediante, en unas horas me dirijo hacia el África. Quizás nunca vuelva, yo no sé. Pero les digo de todo corazón, les he dicho la verdad. No he rehuido en declararles todo lo que Dios me ha dicho que dijera. Y yo lo he dicho en el nombre del Señor. Es un momento solemne, no sé cómo expresarlo. He tratado de apartarme del púlpito 3 o 4 veces y no puedo hacerlo. Esta es una hora solemne. Nunca se les olvide. Este es un tiempo en que quizás Dios esté haciendo su último llamado. Yo no. Algún día le hará su último llamado. ¿Cuándo? Yo no sé. Pero les estoy diciendo, según esa visión, parece que esa novia está casi completa. Fíjense en las iglesias nominales entrando. Cuando la Virgen Durmiente vino buscando aceite, no, lo consiguió. La novia entró, el rapto la arrebató. Mientras salieron a comprar aceite, el novio vino. ¿Están ustedes dormidos? Despierten rápidamente y vuelvan en sí. Y oremos cada uno como si estuviéramos muriendo en este mismo momento, en el nombre del Señor. Cada uno ore a su manera. Dios Todopoderoso, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de todos nosotros. ¿De qué sirve? No importa lo que hagamos, si fallamos en estas cosas. Yo me paro aquí y ruego por misericordia, oh Dios, antes de que esta gran ciudad se hunda debajo del mar y los juicios de Dios barran esta cosa. Yo ruego, Dios, que llames a tu novia. Yo ahora te los entrego en el nombre de Jesucristo. Amén. Thank you.
Inclinemos nuestros rostros un momento para orar. Lord, we know that thou art God, and after reading this sacred and holy word, we can still see that your nature has not changed. You are always God. Señor, sabemos que tú eres Dios, y esto, después de leer esta palabra santa y sagrada, podemos ver aún que tu naturaleza no ha cambiado. Tú siempre eres Dios. And it seemed like that Jesus was not going to have any help, that he was taken by wicked hands and must hack to pieces and spit upon and mocked and hanging on the cross, bleeding, dying. Y parecía como que Jesús no iba a recibir ninguna ayuda cuando fue tomado por manos inicuas y fue cortado a pedazos y escupido y escarnecido y estaba colgando en la cruz, sangrando, muriendo. And seemed like there was no help nowhere. Even he cried himself, my God, why hast thou forsaken me? Y parecía no haber ayuda de ninguna parte, a tal grado que él mismo clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? But you act in the moment that when nothing else can act. Pero tú actúas en el momento en el que nada más puede actuar. We are given to know, Lord, that if we have any rivers that we cannot cross, if we have any mountains we cannot go through, God specializes in doing things that others cannot do. Nos ha sido dado a saber, Señor, que si tenemos algunos ríos que no podemos cruzar, si tenemos algunas montañas que no podemos sobrepasar, que Dios se especializa en hacer cosas que otros no pueden hacer. You are a specialist on the job. For you know the reason of that day on Calvary. You being God the infinite one knew this hour must come. Tú eres un especialista en el oficio, pues sabías la razón de aquel día en el Calvario. Tú, siendo Dios el infinito, sabías que esta hora debía llegar. But when it was fulfilled, then you showed you were God. You showed who was boss. Pero cuando fue cumplida, entonces mostraste que tú eras Dios. Mostraste quién era el jefe. You shook the earth and the saints that slept in the ground come out. You blackened the sun in the night as the darkness of night, showing that you were God, but you seemed to be silent so long. Sacudiste la tierra y los santos que dormían en la tierra salieron. Oscureciste el sol como anoche, como la oscuridad de la noche, mostrando que tú eras Dios. Pero por mucho tiempo parecías estar silente. Let us from this draw this conclusion that as long as we are walking in the Spirit, led by the hand of God, no matter what seems to be wrong, yet we are facing Calvary, God will speak in the right hour, at the right time. Permítenos de esto sacar esta conclusión, que siempre y cuando estemos caminando en el Espíritu, guiados por la mano de Dios, no importa lo que parezca marchar mal, si tenemos la mirada hacia el Calvario, Dios hablará en la hora correcta, en el tiempo correcto. Now, Father God, we would ask forgiveness of our sins and our trespasses. We would ask for your Spirit to lead us. Lead us as the dove led the lamb. Ahora, Padre Dios, pedimos perdón por nuestros pecados y nuestras ofensas. Pedimos que tu Espíritu nos guíe. Guíanos como la paloma guió al cordero. Let us be obedient to whatever may befall us, knowing this, that God works all things well. And know that it'll be all right. Que seamos obedientes a lo que sea que nos pudiera acontecer, sabiendo esto, que Dios obra todas las cosas a bien,
y sabemos que todo estará bien. Be with us today in this service. We pray that you'll save those who are in condition to be saved and are seeking for salvation. Fill those with eternal life who are seeking such. Acompáñanos hoy en este servicio. Pedimos que tú salves a aquellos que están en condición para ser salvos y que están buscando salvación. Llena con vida eterna a aquellos que la están buscando. We pray that you'll heal those that are sick and afflicted. That have come seeking healing. Thank you, Lord. And we'll praise thee for it. We ask it in the name of your Son, our Savior, Jesus Christ. Thank you, Amen. Pedimos que tú sanes a aquellos que están enfermos y afligidos, que han venido buscando sanidad, y te glorificaremos por eso. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. La victoria es mía, la victoria es mía, la victoria hoy es mía. Le dije a Satanás, apártate de mí, la victoria hoy es mía. El gozo es mío, el gozo es mío, el gozo hoy es mío. Le dije a Satanás, apártate de mí, el gozo hoy es mío. El Espíritu Santo es mío, el Espíritu Santo es mío, el Espíritu Santo hoy es mío. Le dije a Satanás, apártate de mí, el Espíritu Santo hoy es mío. El mensaje es mío, el mensaje es mío. El mensaje hoy es mío. Le dije a Satanás, apártate de mí, el mensaje hoy es mío. Le damos play a las cintas, le damos play a las cintas, le damos hoy play a las cintas. Le dije a Satanás, apártate de mí, porque aquí damos play a las cintas.